¡Hola! Y vamos a jugar a Xenonauts. Vamos a hacer una serie. He decidido agrupar todos los vídeos, digamos, de... o todos los live streams que hagamos de juegos de estrategia y de simulación, de típicos creación de ciudades y todo esto, bajo un mismo nombre. Y va a ser, me encanta que los planes salgan bien. Y, porque digo, quiero hacer distintos juegos, no quiero limitarme a nada más que hacer solamente XCOM con lo que se refiere a juegos de estrategia. Así que vamos a empezar con Xenonauts, que es XCOM, básicamente. Así que bien, vamos progresando. Pero eventualmente habrá cosas distintas. Y también meteré aquí cosas en plan construcción de ciudades, Cities Skylines y cosas similares. Pero es básicamente una copia, por llamarlo así, aunque más o menos, supuestamente, aunque del XCOM antiguo, de los XCOM antiguos. Por antiguos quiero decir antiguos de verdad. Y los XCOM antiguos jugué a uno un par de veces. Poco más. No los llegué a tener yo. Así que la experiencia es buena. Sé más o menos cómo funcionan algunas de las mecánicas. Problemas, para empezar. El juego solo está en inglés. Segundo problema. He lanzado el juego antes de empezar y no he visto ningún tutorial ni nada por ninguna parte. Así que vamos a meternos de lleno. A lo loco sin saber lo que hacer. Y estos juegos eran complicados, sobre todo la parte estratégica, más que la propia batalla. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos para allá. No tiene tutorial ni tiene ninguna explicación de nada en ninguna parte. ¡Fantástico! Tiene una cosa que pone diálogos explicatorios, pero yo no he visto ninguno. Cuatro niveles de dificultad, normal, veterano o locura. Lo voy a poner en normal. Solamente por el hecho de que un XCOM antiguo y un XCOM nuevo no tienen realmente mucho que ver. Y esto va a ser una movida. Pero tal vez tenía que haber empezado un juego más fácil para empezar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Empecemos en normal. Luego ya si eso, creo que hay mods para el juego. Además, el Xenonauts 2 va a salir dentro de poco. No sé para cuándo, pero está anunciado. Que lo están desarrollando. No sé para cuándo. Así que tal vez en el futuro se vuelva a Xenonauts. Pero por ahora, pongámoslo en normalito. Y sin hombre de... bueno, sin hombre de hierro, pero lo haré como si fuera hombre de hierro, digo yo. ¿Por qué no? Ok, explicaciones. Fantástico todo. El Geoscape, el mapa del mundo, te muestra todo el territorio que estás defendiendo de la invasión. Los ovnis alienígenas aparecerán periódicamente en el mapa, dañando tus relaciones con las naciones fundadoras, hasta que se cancele el proyecto. Ah, no, perdona, los ovnis, hasta que se derriben, completen su misión y desaparezcan. Dentro de poco te pedirán que coloques tu primera base. El círculo azul alrededor suyo representa el rango del radar base. Esto es literalmente como los XCOM antiguos. Ah, mira, puedo mover esto. ¿Me van a dejar poner una base en alguna parte del mundo, la que yo quiera? Hemos perdido ya, estamos en ello. Y tendrá un radar que te mostrará el área donde ves los ovnis aparecer. Pero bueno, intenta cubrir tanto territorio como puedas con tu primera base y con las consecuentes. Una vez que hayas hecho esto, querrás acelerar el paso del tiempo hasta que ocurra un evento. Los botones de las flechas de arriba, esto, como es totalmente todo texto, es un poco explicativo, pero bueno. Perdón, ¿por dónde íbamos? Las flechas de arriba aceleran el control del tiempo, el paso del tiempo. Selecciona el botón de cuatro flechas para la máxima aceleración. El objetivo de este juego es acabar, derribar a los ovnis y capturar artefactos del sitio del aterrizaje, de donde se estrella el ovni, y investigarlos para desbloquear nuevas tecnologías y aprender más sobre la amenaza alienígena. Eventualmente descubrirás algo sobre ellos que te permitirá derrotarlos de una vez para siempre. Literalmente como el primer XCOM. Ahora, antes de ponerme a acelerar el paso del tiempo, tenemos que mirar qué significa todas estas cosas. Selecciona la base primaria. ¿Dónde ponemos nuestra base inicial? Anda, mira, me dicen arriba.
la relación que tengo con el país o con el continente en el que quiero instalar mi base y la cantidad de dineros que me sueltan. 400.000 en la parte de Rusia, 250.000, 280.000, África, 200, 280.000, 400.000 en Américas. ¿Dónde ponemos la base? Si no hago misiones en ciertas partes del mundo, imagino que abandonarán el proyecto Xenonauts, llamémosle. Como en el... De los juegos que conocemos, sí que he subido al canal, como en el primer XCOM nuevo. Se puede elegir hasta la ciudad y todo, donde lo quieras poner. ¿Dónde queremos poner la base? ¿Queremos ser Unión Soviética? ¿Queremos ser rusos? La ponemos aquí más o menos central, que cubramos un poco de África y todo esto. Y Europa. Hay también una esta que pone cambio predecido, pero no pone, nunca siempre está cero. Vamos a España, ¿qué es lo peor que puede pasar? Rusos forever. Rusia, España, acabar con el capitalismo. ¿Dónde queremos ir? ¿A Moscú? Aunque preferiría irme un poco... Coño, la música. Me voy a ir a Kiev. Y por qué hay que decir un poquito al sur de Kiev. Así cubrimos un poco de España y un poco de África y casi toda Europa y eso. Aquí. Botón derecho. Ahora sí. Nombre de la base, Unión Soviética. Podemos ponerle nombre a la base. ¿Le ponemos nombre a la base? ¿Algún nombre en especial? Esto va a ir sin prisa. Esto no es una cosa que se va a completar en un solo live stream. Esto es para largo. Como con XCOM. Así que eso. Ojete. ¿Algún nombre para la base? Llamémoslo Rusia. Llamémoslo... Ahí. Cogete otra vez. Vodka. No, tal vez. USA. Estoy pensando a ver si se me ocurre algo con Rusia, con o con República, con la URSS, pero no me se ocurre nada. Putin, hostia. Putinlandia, ya está. Ahí tenemos nuestra base. Que le den. Fantástico, y tenemos más o menos rango. Y aquí adoraremos al todopoderoso Putin. Y ahora podemos manejar nuestra base. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Podemos poner instalaciones, pero ya tenemos algunas instalaciones. Tenemos 4 hangares para vehículos. No sé qué es este vehículo exactamente. Construir instalaciones todo cuesta dinero y cuesta mantenimiento. Esto será el centro de mando. Estos son el laboratorio, vale. Taller, venimos ya con instalaciones. Las barracas, los dormitorios. Un radar. Y una zona de almacén. Fantástico. Ok. Nos falta alguna cosa. Garaje. Garaje no tenemos. No sé si hay vehículos de tierra también. ¿Es un helicóptero? Ah, como no se ven las hélices, puede que sea un helicóptero, sí. Hangar tenemos 4, nos sobra 1, así que por ahora creo que vamos bien. Centro médico no tenemos. Tal vez tendría que gastarme... Tengo 1,5 millones de dineros. Creo que a lo mejor debería empezar a construir un centro médico por si acaso.
se construye en 10 días y tal. Y una batería de misiles. Esto sería para defensa antiaérea, si vienen a atacarme a mí o algo así. La pregunta es, ¿cuánto dinero me debería gastar para empezar? Porque eso hay que tenerlo en cuenta y claro, como no tengo la experiencia, vamos a ir súper a ciegas. ¿Sabes qué? Centro médico por aquí. Al lado del almacén, digamos. Es una zona un poco, es una zona un poco rara para construirlo, pero ¿qué más da? Y pondremos un garaje y una batería de misiles. Pues vámonos locos. Vamos a construir las instalaciones que nos faltan. Y la batería de misiles aquí, por ejemplo. Y me he gastado 250.000 de pasta. Creo que no es mucho dinero que gastarse. Lo que pasa es que me aumenta el mantenimiento. El vehículo de tierra hay que investigarlo. Bueno, pero ya lo tengo hecho. Yo qué sé. Ahora la pregunta. Tenemos investigaciones, ¿no? Ok. No sé si me fío de ti. No me mires así. Investigador, sé que sabes que no tengo ni idea de qué cojones estoy haciendo, pero... ¿Cuántos científicos tenemos? 10. Creo que están investigando ellos mismos ya la invasión alienígena. Es mi única investigación que tengo. O sea que ahora mismo no tengo por qué hacer ninguna investigación más. Ah, comandante, por favor, dime cómo tengo que hacer mi trabajo. No sé si me lo está diciendo de forma sincera. Centro médico es aconsejadísimo. Es el primero que he puesto a construir. Supongo que irá por orden de construcción. Y tardaba 10 días, así que eventualmente... ¿Ves? Este me cae mejor. Podemos construir lo que quieras, camarada. Bien. Gracias. Hablas en mi idioma. Ruso en particular. Seamos camaradas todos. Lo que ocurre es que aquí no hay ningún desplegable. No puedo crear ni nuevas armas, ni armaduras, ni vehículos, ni nada. ¡Maravilloso! Por ahora me parece que estas instalaciones me van a dar igual. De verdad, lo primero que tengo que hacer es ver una invasión. Para empezar, pero por si acaso. ¿Qué tenemos por aquí? Soldados, tienen clase. Soldado de a pie normal, rifle, tío con rifle. Asalto, francotirador y armas pesadas. Guay. Estatus, Charlie 1. Esto quiere decir que estarán ya asignados a una nave. A un avión. Al helicóptero, quiero decir, porque los aviones serán para interceptar a los ovnis. Y los helicópteros para transportar a las tropas. Lo que molaba de los viejos es que podías llevar bastante gentecilla. Así que... podemos poner nombres y a lo mejor contratar soldados también. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Me muestran sus estadísticas antes de contratarlos. El problema es que ya tengo... Ok, tengo... con un solo dormitorio... tengo espacio para 35 personas. Podría contratar a 5 personas más, pero a lo mejor también científicos... ingenieros ocupan espacio de personal. Tal vez debería quedarme con los primeros que tengo. Lo bueno es que te muestran las estadísticas bien, todas, para empezar. Lo malo es que están abreviadas. Y no sé qué significan alguna de ellas. Ok, vamos a no... no tenía que haber vuelto tan atrás. No sé estos roles que le asignas si los puedes cambiar. Luego puedes tener varias bases y puedes transferir soldados. Ahora les pondremos nombre. La recuperación no es como en el XCOM original porque no lo necesitan. Juego, explícame qué significa TUS. Ah, Time Units. Unidades de tiempo. Los XCOM antiguos funcionan de la forma... no va por turnos, digamos. Va por unidades de tiempo. Cada acción te cuesta X unidades de tiempo. Andar hasta cierta distancia te cuesta ciertas unidades de tiempo. Recargar cuesta ciertas unidades de tiempo. Disparar... cuesta ciertas unidades de tiempo. También depende de si apuntas o si no apuntas, si disparas desde la cadera. Así que hay que manejar las unidades de tiempo. Y es una estadística de los propios soldados, así que habrá soldados que podrán realizar más acciones durante un turno que otros. Las unidades de tiempo son muy importantes. HP será puntos de vida, digo yo. Esto será fuerza. Puntería, accuracy. O eso o aceleración, como si fueran un coche. Así que voy a suponer que es puntería. Puntería es de los más importantes. Y ahora ya entramos en territorio que no sé lo que es. RFL.
La fuerza, por cierto, es en la cantidad de objetos que pueden cargar. RFL, no tengo la más mínima idea de qué es. Ojalá no estuviera abreviado. Aceleración de 80 km por hora. Mira, aquí tenemos a Gabriel Lesar, que sabe correr a 65 km por hora. Es una gacela el hombre. Esto no es lo que es. Y esto tiene que ser valentía. Valentía será la estadística con la que luchan contra el pánico. Posibilidad de entrar en pánico. O sea que el pánico es una cosa que existe. Y eso siempre es bueno. Tenemos alguna gente un poco bastante regular. Imagino que Rifleman será gente sin ningún rol asignado. O asalto. O sea, sin... Ok, tú tienes estadísticas decentes. RFL será... ¿Rifle? ¿Tendrá algo que ver con el rifle? ¿Alguien? Un momento. Xenopedia. ¿Puedes explicarme qué coño son las estadísticas de mis soldados? La movilidad es la... las unidades de tiempo. Bien, no hay ninguna cosa de mis aliados. Hay armaduras, pero no. Parece que vamos a la obra, por Dios. ¿Defensa? ¿Lo buscamos en la wiki? Tal vez. Porque no sé RFL qué significa. Esto hace falta mucha preparación antes de empezar, así que prefiero curarme en salud. Aparte, creo que podemos cambiarle el nombre a la gente, ¿verdad? ¡Míralo! ¡Míralo qué bonito! Puedo rotar... Mira, entre todos mis soldados, míralos. Este tiene pinta de tener ganas de ir a la guerra, definitivamente. Ok, reflejos. Reflejos, ya está, ya está, ya lo he encontrado. Reflejos es esquivar las balas. Ok, no, reflejos es más posibilidades de hacer un disparo de reacción cuando estás en guardia. Cuando un alienígena entra en la vista del soldado. Aunque no te creas que parece muy espabilado, tiene bastantes reflejos, fíjate qué cosas. Y esto es bravura. Posibilidad de resistir ataques psiónicos y entrar en pánico. Eso es. Vale, pues ya me queda claro. Ahora, luego pondremos nombres a la gente. No tengo nada en el almacén, maravilloso. Estos son armaduras y armas. Ah, claro, es que esto es distinto que esto, vale. No, tengo vehículos de tierra y tengo aquí los avioncicos. Los avioncicos se les pueden cambiar de nombre y eso siempre es bueno. Y los... y los vehículos de asalto... puedes poner a más de 8 soldados. Podemos poner a más gente incluso. Podríamos traer a todos a la batalla y si morimos todos en la primera batalla, perdemos de una. No me parece mala idea. ¿Cómo asigno a más gente? Creo que no. Creo que solamente me deja poner a 8 personas. ¿Me pones la capacidad que tienes? Ta, 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 ta. No me dice nada. Pero podemos ponerle nombre a los aviones y a las... y a los helicópteros. Pero primero a los soldados. ¿Quién quiere ser un soldado? Que lo diga. Que lo diga ahora a calle para siempre. Les voy a poner el primero que toque. Sin mirar. ¿Quién quiere? Los que están abajo son los que están dentro. Sí, tendré que asignarlos ahí abajo. ¿Quién quiere soldado? Rápido, que lo diga. Y diga nombres y eso. 1, 2 y 3. ¿Quién quiere tener soldado? Para que muera en batalla. Por la gran nación de Putinlandia. Todos Putin. Tengo una idea. Quien diga, que diga en el chat quién quiere. Ok. Esperar. ¿Quién quiere ser soldado? Manu Verdejo. Ok. Pues serás... un poco raro para ser el Manu, pero da igual. Un poco afeminado. Manu Verdejo Putin. Siguiente. ¿Qué más quería? Prime. No, pero decir yo y decir el nombre también. Todos seremos Putin. Johnny Putin. Johnny Putin, siguiente. Jairo Putin.
Nadie se va a librar de ser Putin. Todos somos Putin. Tiene mucha familia. ¿Quién más? Siguiente. De por ahí, tú habías dicho... Darth Malgus 90. ¿Por qué no? Darth Malgus 90. Putin. No sé escribir. ¡Ey! No, creo que no me cabe. Mierda. Lo voy a tener que poner todo junto. 90 Putin. Siguiente. No sé cuántos soldados tengo. Creo que tengo 10. Stalin Putin. ¿Por qué no? Acabemos con el capitalismo. Y Lenin Putin. Aunque lo has puesto solo con una L, da igual. ¿Quién más? Venga, me han dado de verdad rusos. Dimitri y cosas por el estilo de los nombres. Power Putin. Manué Putin. ¿Por qué no? Tiene cara de Manué. Y ya está. No tengo espacio para más. Todos tenemos los Putins. Y ahora podemos ponerle nombre a las naves también. Y podemos ponerle, en lugar de Charlie 1, el Putin Móvil 3000. Y ya está. Ya está, no me quedan espacio. Tengo solo 10 soldados. Luego si eso contratamos nuevos les ponemos nuevos nombres. Pero estad atentos cuando lo hagamos. Pero solo uno por persona, no spaméis. Que cada uno se acuerde de cuál es el suyo. Y espero que cuando seleccionemos a los personajes ponga solamente en la descripción soldado Putin. Y para que sea más confuso todavía. Fantástico. Ahora estamos listos. Y... supongo que no puedo hacer nada más. Tenemos que esperar a que se creen las instalaciones. No sé si las he puesto en sitios buenos, seguramente no. Pero ea, así me reservo aquí espacios para poner más hangares si se da el caso. Sería bueno a lo mejor construir otra barraca de... para los soldados, para vivir. Pero... no quiero gastarme muchos dineros por si acaso. Putincóptero. Es el Putin móvil. Vamos a ver a los aliens. A ver si viene alguno. Uf, no me gusta tan rápido. ¡Ey! Esto me ha salido el solo. Invasión alienígena. Probablemente ya te hayas dado cuenta, pero estamos siendo invadidos, comandante. No quiero recalcar lo evidente, pero la situación está muy mal. Ninguno de los poderes principales han sido capaces de defender su propio espacio aéreo. Y mucho menos defender el resto del planeta. Parece que las cosas dependen... parece que esto depende de nosotros. Mi equipo está listo para ayudar. Puede que solo seamos un puñado de nosotros, pero... son algunas de las mentes más brillantes del planeta que están trabajando en nuestros laboratorios. Esta organización ofrece cierta libertad de la intrusión a aquellos que parecen ser de inteligencia. La clave para derrotar a nuestros enemigos es entenderlos. Quieren estudiar cosas bla 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 bla. Puedes recuperar objetos del campo de batalla. Mientras tanto, hemos estado recuperando inteligencia sobre el tamaño y la composición de la flota alienígena que orbita nuestro planeta. La mayoría de las imágenes y los datos obtenidos de los satélites orbitales son imágenes de los satélites orbitando la Tierra o de observatorios terrestres. Dado la deprimentemente dispersa respuesta del resto del planeta, este probablemente sea el estudio más en profundidad de la invasión hasta la fecha. Ok, aparentemente ha habido un incidente en Islandia. Hemos identificado más de 3.000 ovnis distintos orbitando alrededor del planeta. Con muchas veces más que eso, probabilidades... de señales probablemente alienígenas.
Esta flota está compuesta por ovnis de distintos tamaños. Los ovnis han sido vistos ya entrando en nuestra atmósfera. Los ovnis que ya han sido vistos atravesando nuestra atmósfera representan las señales orbitales más débiles, las más pequeñas. Los ovnis pequeñicos. Y las más grandes están... podrían ser... naves de guerra enormes con dimensiones que rivalizan con nuestros... con nuestras fragatas estas grandes, ¿cómo se llaman? Los portaaviones más grandes, más modernos. Todavía queda alguna esperanza. Los alienígenas parecen que no están habituados a la lucha en la atmósfera. Al vuelo en la atmósfera. Nuestros interceptores, los avioncicos, pueden disfrutar, pueden tener algunos éxitos tempranos contra los naves alienígenas superiores, solamente porque están mejor adaptados a luchar en este entorno. Ok, que le den. Bla, bla, bla. Tengo dos recomendaciones. Que consideres... ponerle mejores armas a los F-17. Y cosas por el estilo. Y que investiguemos alguna clase de apoyo en el campo de batalla. O vehículo de apoyo para nuestros soldados. Para asegurarnos las naves caídas. Bla, bla, bla. Ambas proposiciones están en tu mesa. Me están diciendo investigaciones nuevas. Vamos a ver las investigaciones. Interceptores de gran velocidad o un cochecete. Han terminado. Básicamente lo que me están diciendo es que han terminado el proyecto anterior. Eso es todo. Y puedo iniciar dos proyectos. Tengo 10 científicos. Se pueden poner a los científicos a trabajar en distintos proyectos. Así que comenzaré ambos. Y vamos a poner... ¿Qué quiero mejor? ¿Mejores aviones para derribar a los ovnis o un coche? Quiero un coche. Pongamos a 6 trabajando en el coche. O 5... No, 5 y 5 ya es pobre. Vamos a priorizar el coche. Y el interceptor de alta velocidad, si eso lo hacemos después. Queremos un coche CT. Hecho. Buen trabajo, equipo. A lo nuestro. A que pase el tiempo. Se debería poner el tiempo lento cuando detectemos un ovni, digo yo. Si detectamos un ovni. ¡Ovni detectado! Tamaño pequeño. Escolta, ninguna. ¿Pueden tener escolta? Altitud, me da igual. Va hacia el oeste. Velocidad, 1400 km por hora. ¿Por qué no? Interceptemos. Tengo que ponerle nombre a los Cóndor también. Podéis proponer nombres para los avioncetes. ¡Tú mismo! Tenía que haberle puesto a lo mejor mejor equipación. ¡Da igual! ¡Ves a por él! ¡Corre! Nah, pero va a salir de mi rango del radar. Creo que se salía del rango del radar. ¡Ha aterrizado! Espera, ¿qué estás haciendo? Creo que ha aterrizado, ¿verdad? Lo cual quiere decir que no puedo derribarlo. ¿No? Y si no puedo derribarlo... tendré que llevar... al Putin móvil con los soldados... para allá, ¿verdad? Vamos a suponer que sí. Tu avión, puedes volver a la base. A recargar y eso. Porque el avión ha aterrizado, el símbolo ha cambiado. Están haciendo cosas alienígenas por aquí en la India. Estoy mandando al Putin móvil. Aunque ya no va a ser móvil. A lo mejor tendremos que ponerle Putin cóptero o Putin cóptero o algo así. ¡Corre! Espero que no se vayan de allí. Se han ido de allí. Ir a la última posición conocida. Pero me parece que hemos perdido el tiempo. Volver a la base. Se nos han ido. Teníamos que haber dejado a lo mejor el avión todavía ahí para derribarlo cuando volviera a despegar. Creo que han debido secuestrar, han debido abducir alguna vaca o algo así. Es muy probable. La construcción del garaje ha sido completado. Maravilloso.
Ah, tenemos un garaje. Pensaba que había empezado yo con esto. Ah, empiezan a la vez todo. Si veo qué tal, a lo mejor construyo más zonas habitables. Y así tengo más espacio para más soldados. Tengo 35 de capacidad, total 70, y podría contratar más soldados si sería muy parda. Pero por ahora vamos como vamos, vamos como estamos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Los aliens han secuestrado a Gandhi. ¿Se han completado más estructuras todavía en la base? Ok. Mis relaciones siguen siendo normales. ¿Ha habido...? Ok, mira, aquí me lo pone. Oh, Dios mío, ha habido bastantes bajas ya. 220 en Indochina. Y no sé... ¡Ah! ¡Uno muy pequeño! Interceptar. Interceptalo de nuevo. Vamos a mandar al 2, seguro que es más útil que el 1. Puedo mandar a varios a la vez. Ok. Mandaré a uno solamente. Pero esta vez, date prisica. Ok, ahora sí hemos interceptado. A por él, autorresolver, 100% de victoria. Voy a ver si aún así la puedo cagar. Yo me encargo. Yo lucharé contra él. Explicación. Combate aéreo. El combate aéreo puede ser resuelto automáticamente o manualmente en Xenonauts, dependiendo de la preferencia del jugador. Este es el método manual, ya lo sé porque le he dado yo. El combate se puede pausar o lo que te salga a ti de las narices. O sea que puedo mandar dos aviones a por el mismo ovni, interesante. Tenías que haber dejado el caza hasta que llegaran los soldados, ya lo sé. No me he dado cuenta, pero bueno, para la próxima me acordaré. Bla, bla, bla. Hay hasta tres unidades en cada bando. La unidad seleccionada se le puede dar un destino o u objetivo con el botón izquierdo. Y se puede controlar la velocidad. Ah. Supongo que será con esto. Algunos tipos de naves y ovnis pueden esquivar. Pueden hacer maniobras evasivas. Si un interceptor es derribado en el combate aéreo, se puede recuperar, se recuperará automáticamente y se reconstruirá. Pero estará fuera de servicio durante un tiempo prolongado de tiempo. Si hieren gravemente a un interceptor, se irá fuera de peligro y volverá a la base. Ok. Oh, no, me dice que lo haga manualmente yo. Sí, veamos qué hacen estos iconos. Esto tiene tiempo... Ah... Esto es mi velocidad, ¿qué es esto? ¡Ah! No, dime... Aquí, bien, dime qué hacen los botones. Maniobras evasivas y... ¡Yu! La pelea automática se iba a ganar automáticamente. La he fracasado. No, estaba viendo a ver qué hacían los botones. Y estaba en la velocidad mínima. ¡Buen trabajo, equipo! Interceptemos con el primer cóndor. Menos mal que me decía que 100% de hacerlo automáticamente, he conseguido cagarla. Estaba dentro del rango de sus disparos. Tenía que haberme ido de ellos. ¿La vamos a cagar vilmente? Podría autorresolver, pero ya hemos perdido un cóndor. ¡Otra vez! Esta vez sé que tengo maniobras evasivas. Pero no sé si tengo que darle yo a disparar manualmente o qué tengo que hacer. ¡Tú! ¡Vuela! ¡No! ¡No! ¡Pausa! ¿Por qué no me dejan manejarlo? Se supone que podía manejarlo. Maniobras evasivas. Dispara cosas. Dispara, dispara. Acaba con él. ¿Lo hemos hecho? ¡Lo hemos hecho! Creo que lo he destruido del todo. ¡Yu! Proyectos para investigar. Aleaciones alienígenas. Yo no entiendo cómo funciona el método manual todavía. Le he dado a botones y han pasado cosas. La próxima vez autorresolveré, me parece a mí. Investígame, pero tengo que enviar a la gente a hacer cositas. Esto puede ser importante. Las naves alienígenas están construidas de materiales exóticos con propiedades remarcables. Haciendo análisis en ellos puede que nos permita identificarlos. Sí, ¿por qué no? Te vas a poner tú solo a investigarlo. ¿Eh? Así que quiero resultados. Luego meteré a más gente.
A lo mejor necesitaría mejorar mis interceptores. Mis aviones no parecen ser muy buenos, pero da igual. Espero que no estén, que no tarden mucho en recuperarse los aviones. Mientras tanto, nos ha quedado pendiente. Los siguientes objetos han sido recuperados de... ¿De qué? Del accidente del OVNI. Creo que como lo hemos destruido no va a haber que hacer combate. No lo hemos estrellado, lo hemos destruido. Tal vez tenía que haber autorresuelto. Tenemos... Datacore del luchador 9. Ah, 9 centros de datos y 9 aleaciones alienígenas. Sí, ¿por qué no? Pregunta. Tú puedes volver a la base. Pero... No hemos dejado restos del avión, por Dios. Del OVNI. No va a haber que luchar. Lo hemos destruido del todo. Ha sido sin querer. Pues nada, no puedo enviar a la gente a luchar. Quería luchar. Por raro que parezca. Eso se habrá ido a mi almacén, ¿verdad? ¿No? No hay nada en el almacén todavía. Los materiales no sé dónde estarán. Y, por cierto, las armas se las han equipado automáticamente. Y las armaduras, luego habrá que ponérselas. Luego habrá que cambiárselas a la gente, probablemente. Tenemos a un especialista en armas pesadas, que me parece que eres tú. Ah, mira, eres francesa, tú. Bla, bla, bla. Pero también tenemos un lanzamisiles. Estoy tentado. Tengo que ver... A lo mejor tendría que equipar mejor a mis soldados. Porque... Tenemos munición. La munición hay que comprarla, me parece. Hay escudos. Pero no caben. Imagino que hará falta mejor armadura con distintos espacios en el inventario. ¿Pero dónde me dice el peso que pueden llevar? Porque esto depende del peso aquí. Peso... Y... Si le pones peso de más, tienen menos unidades de tiempo. Si te pongo un botiquín... Todavía tienes más de... Tienes el peso necesario. Te puedo poner también una C4, ¿por qué no? Tengo infinitos botiquines, C4 y escudos. Ok, eso es interesante. ¿Pero las balas? ¿Dónde están las balas? Tengo cargadores infinitos. Ok, esto no era así en el XCOM antiguo. Te puedo poner balas todas las que quiera. Ahora, hínchate. Ok, ahora me he pasado. Vale. Así estás bien. Tú tienes granadas a cascoporro. De hecho, tienes más granadas de las que deberías. ¿Por qué llevas tantas granadas? ¿Necesitamos tanto humo? Yo creo que no. Y una cegadora menos también. Ya está. Así quiero las unidades máximas posibles. A ti te sobra... ¿Por qué no? Lanzamisiles de emergencia. Aunque no seas tío pesado, eres tío con escopeta y lanzamisiles. Voy a equipar a mi gente porque se me ha olvidado hacerlo antes y es relativamente importante. Con un par de cargadores de cada arma espero que tengan suficiente. ¿Tenemos armas secundarias? No, estas son primarias. Tú eras francotirador, ¿verdad? Sí. No puedo llevar el típico lanzamisiles de emergencia, qué lástima. Puedes llevar alguna granada más. Siempre granadas, muchas granadas. Y otra cegadora. Que volvámonos locos. También cuesta distintas unidades de tiempo coger las cosas de la mochila o del cinturón. Todo el mundo con lanzamisiles. Si puedo, no veo por qué no. El típico lanzamisiles de emergencia. Justo me da el peso. Maravilloso. Siguiente. ¿Quieres un lanzamisiles? Tengo infinitos, aparentemente. No, te pesa demasiado. Nah, tú estás bien. ¿Quieres una ametralladora más pesada? Demasiado pesada. Jo, no me dejan tirarle misiles a todo. Tú llevas peso de más. Fuera y fuera, arreglado. Distinta fuerza, distinto peso que pueden llevar. El resto de gente parece que llevan el peso más o menos adecuado. Así que bien, a ti te sobra espacio. Estúpidos lanzamisiles que pesan demasiado. ¡Ah, qué demonios! Arreglado. Más lanzamisiles de emergencia. Todo el mundo quiere el típico lanzamisiles de emergencia. Seguro que la voy a liar pardísima en la primera misión a la que vaya. Tengo, no hace falta tantas granadas. Tengo un lanzamisiles. Tú vas bien, ya está. Ahora tengo a todo el mundo mejor equipado. Y por mejor equipado quiere decir he puesto lanzamisiles. Y no me siento culpable de ello. ¿Cómo van las investigaciones, gente? Que no os veo trabajar. Esto va guay. Tenemos coche. Quiero un coche. Así que darme el coche cuando podáis. Mientras tanto,
Por ahora no voy a contratar a más soldados, pero ya veremos lo que hacemos. Voy a explotar a más gente con los lanzamisiles, pero va a ser entretenido. Dejadme disfrutar con mis lanzamisiles. Hemos investigado al luchador UFO. Las naves pequeñicas. Los ovnis pequeñajos. Son cosas, son como un F-17. Fantástico, cuéntame más. ¿Me has desbloqueado alguna investigación nueva al decirme eso? No, padre. Pues sigamos. Intentaré autorresolver los combates ahora. ¡Ey! Tenemos cochecico. Es más bien un... es un tanquecillo. Coche armado, cazador... bla, 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 bla. Estupendo. Y torreta Viper para los vehículos de tierra, imagino que serán. ¡Sí! Yo investigaré cosas. No tengo nada nuevo que investigar. Pero tengo gente que quiere hacer investigaciones. Así que a investigar. Investigaremos la nave mejor esta vez ahora. Un poco más de prioridad, pero va a dar lo mismo. Pero si no mato gente, no cosas. Oye, ¿puedo pedir un nuevo avión? Si hiciera falta. Y tengo... armas... Solamente tengo esto, vale. Y solamente tengo el autocañón. No tengo mejores inventario para mis naves. Si quisiera comprar un nuevo avión, solamente puedo comprar los mismos aviones que he estado comprando hasta ahora. Fantástico. Pero quiero mi coche. He investigado el coche, cómo lo compro. ¿Dónde compro mis coches? Quiero comprar mis coches. Tengo un espacio vacío. ¿Cómo adquiero vehículos? ¿Por qué no me salía la opción? Ah, porque ahora... ahora me han dado una nueva investigación. Entendido. Comenzar proyecto. Ah, porque es en ingeniería, claro. Tiene sentido. Que con un coche para empezar tenemos. Tengo 10 ingenieros, 10 ingenieros. Terminarán en 4 días aproximadamente y 60.000 de cuartos me va a costar. Pero quiero un coche. Así que construir coches. Y no tengo armaduras ni nada más que construir. Que lo hagan todo lo rápido posible. Estupendo. Ahora ya me aclaro. Sigamos. A lo que íbamos. No hay ovnis hoy, ¿eh? No, está el cielo despejado. Demasiado despejado. Ah, hemos recibido... el coche. Quiero ver mi coche. ¡Hola, coche! ¿Qué llevas? ¿A quién pretendo engañar? Lanzamisiles. Lanzamisiles con todo. Y no sé si puedo asignar a la gente al coche. Y si puedo hacerlo, no sé cómo se hace. Este sí que sería el Putin móvil. Venga, vale. Sea Putin móvil 3000. Y este será... dropships. Putincóptero 3000. Y tú has sido relegado a esta posición de aquí atrás porque lo acabo de decidir yo porque sí. Es más, ala. Separaos un poco, no os tiren un misil o algo, yo qué sé, porque sí. Coche. Puedo asignar... aquí me dejan ponerlo... una asignación de nave. ¡Ok! Puedo poner al vehículo en una nave de despliegue. Pueden ir varios soldados más el coche. Pero imagino que entonces la capacidad de soldados disminuye porque hay un coche en medio ocupando espacio. ¿El coche es como un soldado? Se maneja como un soldado, imagino, y tiene misiles. Ok, vale. No sabía cómo funcionaban, pero me lo estoy empezando a imaginar. Tampoco es que me ayuden mucho con las cosas. Por ahora dejemos al coche en reserva. Si matan a algún soldado, pondré un coche para sustituirle. Nada más, no hay muchos alienígenas y necesito matar alienígenas para completar investigaciones y armaduras y cosas. Gente, dejaos matar. He investigado el nuevo avión. El MiG-32 Foxtrot. Es un avión, eso es todo.
Pongamos a la gente a investigar todos a esto. Pongamos a investigar el interceptador este nuevo. 200.000 de pasta. Me está empezando a bajar los pelas un montón. Ha pasado un mes siquiera desde que hemos empezado. No me fijan qué fecha hemos empezado. Estamos en septiembre. A ver si cuando llega octubre me pagan. No sé si ha llegado octubre o no. Sí, sí, sí. Esto ya lo he hecho. Me he adelantado a ti esta vez. Ok. Uno pequeño. Interceptar. ¡Los dos! ¡A por él! Mierda, esto parece que está aterrizado. Quieto. También enviaremos el helicóptero. Enviemos a todo. Estamos en 1979, por cierto, sí. ¡Eh! Hemos detectado otro distinto. Ok. Están en movimiento, creo, cuando son en rojo. El que está más cerca, que vaya por el 3. ¿Escuadrón 1? Ah, escuadrón. Van en escuadrón. Van los dos juntitos. Mierda. Tenía que haberlos enviado de forma individual. Así que me parece que voy a tener que pasar del 4. Del número 4. Aumentemos la velocidad ligeramente. Y si sobreviven, los enviaré por el 4. Los dos, a por él. Autoresolver. ¡Yuju! Interceptado con éxito. 100% hecho aposta yo. Selecciona nuevo objetivo. El 4. ¿Dónde está? Ahí, a por él. No fracaséis. Mientras tanto, ellos van a ir a por la zona de donde se han estrellado, así que eso es bueno. ¡No corras! ¡No corras! ¡Gracias! ¡Uh! 99% de victoria. ¡A por él! ¡Yu! Ahora tengo demasiados objetivos a por los que ir. Volver a la base. Buen trabajo, equipo. Y mientras tanto, vamos a ir a la zona de donde se han estrellado, pero seguramente no puede ir a por las dos a la vez. Esta nave parecía más guay, pero a lo mejor más guay significa peores ovnis. ¡Vamos a hacer una misión, por fin! ¡A por ellos! No tengo ni idea de qué va a ocurrir ahora. La vamos a liar pardísima. Vamos, escuadrón Putin. No podemos perder. Explicación. Combate en el terreno. Xenonauts es un juego de combate por turnos. Cada unidad tiene una cantidad de unidades de tiempo que se utilizan para hacer acciones como moverse y disparar. El turno actual puede acabarse dándole al botón de terminar el turno. Lo cual le dará el turno a los alienígenas y comenzará un turno de los jugadores después. Devolviéndole todas las unidades de tiempo a los Xenonauts. Tenía que haberme fijado a quién llevo, cuántas unidades de tiempo tenía cada uno y todo eso. Pero bueno, ante la duda, sacamos misiles. Y ahora es cuando morimos todos, sí. Darle al botón izquierdo... como destino hace que se mueva el soldado, bla bla bla. Vale, con el botón un clic te muestra las unidades de tiempo para llegar a un sitio, doble clic para mover. Botón derecho para girar a los soldados, y eso es importante porque también gasta unidades de tiempo, pero la vista te desvela el mapa, vamos. Pasar el ratón por encima de un enemigo te muestra el porcentaje de disparo y el coste de unidades de tiempo. Botón izquierdo para disparar o botón derecho para gastar más unidades de tiempo y hacer que el disparo tenga más porcentaje de acierto. Gastar un poco de tiempo para apuntar. Entra en el modo de disparo libre manteniendo pulsado control o dándole al botón de a la imagen del soldado. El combate en el terreno es difícil, es muy complejo y hace falta tiempo para dominarlo. Ok, que esto continúa. El objetivo es asegurar el ovni, el cual contiene artefactos que investigar o materiales alienígenas que puedes utilizarlo para construir tecnología avanzada. Otros objetos alienígenas pueden ser recuperados y se venderán automáticamente, dándote más dineros. Y dineros es igual a bueno. La forma más fácil de vencer esta misión es eliminar a todos los alienígenas del mapa. Esto acabará automáticamente con la misión y recuperará los artefactos alienígenas del campo de batalla. Sin embargo, también puedes vencer la misión matando a todos los alienígenas que estén dentro del ovni y entonces aguantando dentro
con por lo menos un soldado durante 5 turnos. Ok, no sabía esa posibilidad. También podemos... ¡Ah, estoy en casa! No podéis pegarme dentro del ovni. Sí, el ovni ha sido derribado. Una cantidad de la... de su tripulación es posible que haya muerto en el impacto. Y algunos de los objetos recuperables habrán explotado o se habrán destruido. Un ovni que haya aterrizado contendrá más objetos valiosos, pero también más alienígenas. Recuerda utilizar humo. Supresión, o sea, sí. O escudos para reducir la cantidad de disparos de reacción que recibirán tus soldados del ovni. Si es por la noche, oh Dios mío, ¿era de día o era de noche? Porque de noche es más complicado siempre. Y no me he fijado. Si esta es una misión nocturna, como el área del mundo, y creo que debe ser de noche porque me lo están explicando, está oscura en el mapa del mundo, te pone en desventaja, ya que tendrás una visión reducida, mientras que a los alienígenas no les afecta. Bla, 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 para ver una casilla tienes que estar en el rango de visión y tener y estar iluminada. Tenemos luces tácticas aparentemente, creo, por defecto. Y se puede ver entonces hasta 12 casillas. Así que perdemos un tercio del rango de visión. Si tenemos vehículos, los vehículos no les afecta por las luces, por los focos. Tenemos bengalas ilimitadas, aparentemente. Y se pueden tirar, pero gasta unidades de tiempo. Muchos mapas también tienen luces del entorno, por ejemplo, luces en las calles, que iluminará el área. Fantástico. Bueno, gente. Creo que esto es una puerta. ¿Quién quiere ser carnaza? ¿Jairo Putin? Un momento, esto es el borde del mapa. Ok, fantástico, pero es de noche es malo. Te has librado esta vez. Johnny Putin. Ok, tenemos cierta visión, creo que esto debe ser una luz. No hay coberturas aquí, me parece. O tal vez sí. Ahí tenemos una puerta. Lo que pasa es que no tenemos disparos de reacción, necesito visión. Por cierto, una forma de hacerlo es esta. Pero fíjate que las unidades de tiempo disminuyen. Vale, no veo nada raro. No tenemos coberturas. Si quisiera venir para acá me quedo sin unidades de tiempo prácticamente. El cactus creo que ofrece algo de cobertura. ¡Corre al cactus! ¡Ajá! Fantástico. ¿Y agacharte cuántas unidades de tiempo cuesta? Tres. Me podían poner cuántas unidades de tiempo costaban. Da igual, no va a poder hacer disparo de reacción. También podemos cambiar el modo disparo del arma. Un solo disparo o múltiples disparos. Tú tienes escopeta, así que tendrás que ir de lejos. ¡Power! Putin. Te toca. Si te apetece. Ahí quieres ir, pues ahí. Tú tienes muchas unidades de tiempo. ¡Ey! ¿Eso es un alien? Parece un tío vestido con un casco de ciclista. Pero sí es un alien, sí. ¿Cuántas unidades de tiempo te cuesta esto? 20. ¿Y aquí? Los aliens tienen más rango de visión que yo, o sea que este alien ve a todos los que salen de la nave. Es un hombre delgado, es un tío montado en bicicleta, es un tío con casco de bicicleta. Y no tengo disparo porque está bloqueado el disparo. Podría intentarlo, pero me está diciendo a mí que no, vamos. Agáchate. Y cuando les queda tiempo libre, se quedan en guardia automáticamente, que yo sepa. Mientras tanto, podría lanzar una granada, pero no me dice cuántas unidades de tiempo faltan. ¿No me tendrían que decir estas cosas? Me cuesta 20 unidades de tiempo para iluminar un área.
tirarla a alguna parte, ¿no? Solo tengo 18 unidades de tiempo, vale, no puedo. No puedo tirarla. Quédate en guardia, a lo mejor que eso te deja para disparar, pero ¿cuánto me cuesta un disparo? No veo rápidamente 16 si quiero hacer un disparo de reacción. Y 23 si quisiera hacer un disparo normal. Pero si lo dejo así, debería reaccionar en su turno. O eso espero. Siguiente. Manuel Putin. No sé dónde traerte, pero a lo mejor debería rusear hasta aquí. Me quedo casi sin unidades de tiempo. Puede que sea un poco suicida, pero... ¡Ah! Hay una ventana. Podemos ver que aquí dentro no hay nadie. Más o menos. O eso espero. Vigila aquí. No vas a tener disparo de reacción, pero bueno. No tenemos muchas coberturas. Yo diría de traer a mi gente aquí adelante a ver qué ocurre. Tiempo, 18. Prueba. Necesitas 20 para disparar, así que no es lo mejor del mundo, pero ahí te quedas. Agachémonos todos por si acaso. ¿Quién tiene más unidades de tiempo? 67. Lenin Putin. Tú eres el que más dispara, pero a lo mejor me ve y me dispara de reacción, ¿eh? Que ellos pueden disparar de reacción también. No puedo disparar. Sí puedo disparar, pero tengo 14% de probabilidad de disparo. Si hago un snap... 14% es el disparo estándar. También tenemos apuntando o disparar muchas veces. Me quedo en guardia aquí a ver qué ocurre. Necesito 19 unidades. Agacharme puedo. A ver si le disparan cuando se mueve. ¿No tienes un francotirador? En este grupo... No lo sé, tenemos a una tía con armas pesadas. Stalin, Putin. 21 unidades, pero este arma cuesta más dispararla. Solamente puedo disparar ráfagas largas. Así que este turno no voy a poder disparar, haga lo que haga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Mientras tanto, vigilemos por ahí, adelante y todo eso. Que no haya nadie. No va a poder hacer disparo de reacción, porque con ese arma no va a poder hacer ni de coña disparo de reacción. Vamos a traer a la gente por aquí. Que el cactus nos proteja a todos. Esto técnicamente es cobertura, pero no me voy a fiar. Eso es todo. Creo que no puedo hacer nada más. Me pregunto si tiene una granada, esto explotará. Imagino que sí. Alienígenas, ¿qué hacéis? Movimiento oculto. Se ha metido a este edificio por cojones. ¿Quién tiene granadas? ¿Cómo veo quién tiene granadas? Ah, con control puedo disparar a una zona a la que quiera. Como por ejemplo a eso que hubiera explotado. Vale. Vale. ¿Qué significan estos iconos? El inventario. ¿Y esto qué coño es el tejado? Nunca lo sabremos. Aunque pase el ratón por encima, ahora sí. Ah, ver tejados y paredes y todo eso. Vale, es la vista. Prefiero la vista completa. ¿Qué quieres que te diga? Me gusta más. Y en el inventario puedo ver quién tiene granadas y todo esto. Si quiero tirar una granada, tengo que ponérsela en la mano. Y en el suelo también puedo ver objetos que puedes coger. ¿Quién tiene granadas? Porque me estoy planteando la posibilidad... de tirar una granada a la puerta esa. Sí, ¿por qué no? ¿Cómo puedes no tirar eso por ahí encima? A ver qué ocurre, hay que experimentar. Está demasiado lejos, no tiene tanta fuerza. La fuerza también cuenta para... tirar. Me cuesta 35 unidades de tiempo. Vale, pues me puedo acercar hasta aquí, justo. Y tirar la granada. ¡Guay va! No sé si había que prepararla para que reventara automáticamente. Bueno, eso es un problema. Mientras avancemos por aquí, gente. A ver qué veis. Mala visibilidad. ¿Quieres girar o no quieres girar?
¿Se puede cambiar la vista del mapa? Opciones. ¿Se puede girar el mapa? ¿Sí o no? Creo que no. Eso es un problema. No sé si le hemos quitado el seguro o no. Yo he supuesto que tirar granada sirve para que explote, pero a lo mejor no explota. Pero ahora no me voy a acercar. En el 2 sí se puede girar la cámara ya, pero este es el 1. Vamos a hacer una cosa. Entra aquí. Vale, aquí definitivamente no hay nadie. Seguiremos golismeando por ahí adelante. Pero ahora no me puedo acercar aquí porque creo que va a explotar eso. El cactus me ofrece cobertura. Estoy queriendo girar la cámara y claro, no puedo girar la cámara. Aliens. Hola. Pocas coberturas. Pero puedo llegar hasta aquí, pero va a ser un poco arriesgado, ¿no? Es lo peor que puede pasar. Me he quedado sin unidad de tiempo y estoy de pie, pero bueno. No sé si me fío yo de ese cactus. Creo que me ofrece cobertura parcial solamente por el lado. Hasta aquí no puedo llegar. Esto va a reventar por aquí, así que no sé yo cómo de fiarme. Vengamos para acá. Tiene que estar el equipo entero. Puede que explote en el turno enemigo. Puede ser. No lo sé. Creo que en el viejo me parece que se podían preparar. Para que no tuvieran contador, para que explotaran directamente, creo. Me quedan unidades de tiempo, voy a ponerme en disparo normal y voy a agacharme, a ver si aparece alguien que se lleve un escopetazo. Por aquí atrás no puedo pasar. Tú te vas a juntar con este grupo. Y tú... ven para acá. Y a ver lo que ocurre. Ah, tú no te has movido, perdón. ¿Te gustan los cactus? Ve para allá. Ha explotado, pero no se ha roto la pared como esperaba. Disparos por arriba, por ahí hay gente. En el original se podían cebar, ya. Aquí no. Hay gente por ahí arriba. La granada ha hecho bastante menos de lo que yo esperaba. Vamos a tener que asaltar las instalaciones estas. Tienes escopeta, ¿no? Eso es bueno. ¿Power? Puede que mueras. Abre la puerta. ¿Por qué no quieres abrir esa puerta? No lo entiendo. He roto el cristal de arriba, sí, pero se han asustado como mucho. Vamos a ver si esto me da algo de visibilidad, pero ya estoy bajo fuego enemigo aquí. Y no me va a quedar tiempo. Con esta no voy a poder ni siquiera disparar. Así que esta la debería dejar más atrás. Aquí donde estás, estás bien. Prepárate para disparos de reacción. En un futuro. ¿Tú? ¿Por qué no quieres caminar? ¿Solamente tengo una acción de caminar? Tiene miedo a lo que haya detrás. Estoy en el sitio, me he quedado aquí parado. ¿Solamente puedo hacer una acción de movimiento aunque vaya por unidades de tiempo? No lo entiendo, esto no era así en el XCOM viejo. Ea, vamos a explorar el mundo. Sin cobertura ni nada. Ahí hay un tanque. Que digo yo que alienígena no será. A lo loco. Madre mía, yo no entiendo qué quieren que haga. ¿Por qué alguna persona... alguna... porque estoy en disparo normal o algo así, no me deja moverme? Vale, tiene que ser por eso. Pues estoy haciendo disparo normal. No hagas ningún disparo, entra. Ahí está la alienígena. 15 unidades de tiempo, no tengo 15 unidades de tiempo, pero la puerta ya está abierta. Para que venga alguien por atrás. Ah, me cuesta 16 un disparo, me cuesta... Equípate el arma, por favor. Pero ya gasto unidades de tiempo de nuevo.
Sé que está en esta esquina el alienígena escondido. El problema es que no puedo hacerle ningún disparo con mi gente. Tal y como están. Pero esto es una buena cobertura. Vamos a ponerle aquí. Por ahora. Disparo de reacción. Creo que lo estoy haciendo fatal. Pero ya sabemos que está ahí. Y si tiro una granada de nuevo... ¿Qué ocurre? No puedo... No tengo espacio. Esto me va a costar unidades de tiempo, pero bueno. Haz esto. Deja el lanzamisiles en el suelo. ...29 unidades de tiempo. Ah, mierda. Creo que esto no vale para absolutamente nada. Y acabo de dejar mi lanzamisiles ahí atrás. Esto no, y no puedo lanzarla. Pues nada, contigo. El resto de gente vamos a ponernos en guardia, si puede ser por aquí cerca. Y que sea lo que Dios quiera. Vamos a centrarnos en ese enemigo que sabemos dónde está. Y no queda nadie más, ¿no? Esto puede ser fatal. A ver qué hace el alien. Eso hace el alien. ¡Auch! Dos heridas. Tengo botiquines, ¿no? Ahí está mi lanzamisiles. A lo mejor tenía que haber usado el lanzamisiles y disparar. ¿Quién tiene la escopeta? Power, tienes que salvar la situación. Y puede que te disparen por ello. Vale, me arrepiento de poner los tejados. ¿Ha salido por aquí? ¿20% de disparar? ¿Cuántas unidades de tiempo? 17 unidades de tiempo. ¿60% de disparo? Ok, eso es un escopetazo. Tú recupera esto, anda. Me arrepiento de ponerte la granada. Ponte el lanzamisiles, vamos, ¿por qué no? Y avancemos para adelante. Sé que hay alienígenas por aquí arriba. Mi gente tiene heridas. Y no recuerdo cómo se ve porque había una cosa de desangrado. Pero no sé yo. Vale. No hay desangrado. Simplemente que solamente puedo recuperarle un 50% de las heridas que le han hecho. Pero tenemos botiquines, ¿no? ¿Lo puedo usar conmigo mismo? Aunque ahora mismo deberíamos tener tiempo de reacción. Pero me queda muy poquita vida. Cualquier disparo me va a matar. Y no vemos al enemigo. Voy a hacer esto e intentar curarme. Voy a poner ahí una bengala para darnos algo más de visión. Porque sé que por ahí hay alguien. No sé exactamente dónde, pero por ahí tiene que haber alguien. Ok. Ahí está el ovni. Ya lo hemos visto. Aquí estoy muy mal. Y no me quedan unidades de tiempo. Sí me quedan unidades de tiempo para disparar, pero no le voy a hacer nada. Le podría hacer un disparo normal. Y le quitaría... Aún sigue siendo 10%, nada. Cactus, pero el cactus no va a ser una buena cobertura. Agáchate si puede ser. Vale, aquí hay dos. Y puede que aquí haya otro. Power, ven para acá. Gente, vamos a apoyar. ¡Este es francotirador! ¡Ok! Pensaba que no tenía ninguno de los francotiradores. No sé qué puntería llevas. Ojalá me dijeran todas las estadísticas aquí. Ojalá fuera más detallado la pantalla de abajo. ¡Eh! ¿Cómo has reaccionado contra el otro? Eso es un problema. Voy a ver si me puedo curar con esta misma.
Más 13 de vida. A lo mejor si no lo mata en este turno, bien. Ahora el problema es que tengo que darme un buen paseo con mi gente si quiero llegar a participar en esa pelea. Lanzaré bengalas por donde pueda. Necesito visión. Tú estás sin movimiento ya. Hasta ahí me puedo mover. A ver lo que hacen. Adiós, uno de ellos. Ah, no. Sí, está muerto. Jairo Putin. Ha entrado en pánico y está huyendo. Maravilloso. ¿Quién me ha muerto ya entonces? Este no es buen sitio. Volvamos a hacer cadáver. Y mirar, ahora si me meto en el inventario. Mira, el cadáver de mi aliado con todo su inventario está en el suelo. No pone su nombre. Tengo un lanzamisiles, podemos vengarnos de todo. De hecho, tengo granadas, pero no los veo. Necesito visibilidad. Creo que se han movido de sitio, ¿no? Ahí hay uno. No tengo unidades de tiempo para disparar, me agacharé, pero no sé si agacharme me da más defensa o no. Pero tú sí deberías poder disparar, 35%, de eso nada. Gastemos unidades de tiempo, 35% de todas formas. Se pueden hacer varios disparos en el mismo turno. Así que lo intentaré varias veces. Me gasta 20 unidades de tiempo. Aunque aquí me pone que me gasta 34. No preguntes. ¡Piu! ¡Piu! No está muerto. Y no tengo para hacer ningún disparo más. Lancemos bengalas. No tengo unidades de tiempo para lanzar bengalas. Tú ya no puedes hacer nada. Tú podrías venir a ayudar, pero pocas unidades de tiempo. Cuesta 16 hacer un disparo con escopeta de reacción. Power, contamos contigo. Ok. Eso es malo. Eso es no bueno. Malditas cosas entre medias. No tengo granadas. Tengo una C4, pero la C4 la tengo que reventar con tiempo. ¿Qué haría el zorro? Aparte de tirar granadas cada oportunidad que se le presente. Esto me está bloqueando. No tengo fuerza para lanzar muy lejos. Lanzar me cuesta 34 unidades de tiempo. Pues tú no vas a poder lanzar cosas. Mira el alcance que tiene. Tiene muy poco alcance. Y me cuesta 34 unidades de tiempo lanzar la granada. No puedo lanzar la granada. Así que tú no vas a lanzar granadas. Aunque sea intentar el disparo. Va a fallar casi siempre, pero... me quita 45% que haya un objeto entre medias. De puntería. Y esto me quita un 50%. Tengo un 7% de probabilidad de acertar. Y si me muevo, van a reaccionar. ¡Mierda! Hay que intentar disparos, aunque sean malos. Si me acerco aquí me podrían flanquear también. 18 unidades de tiempo me deja un disparo. Mira todo lo que hay. Nope. Fuera de ahí. El problema es que estoy muy cerca, me pueden flanquear muy fácilmente y no tengo disparos de reacción por aquí tampoco. Y él tampoco va a hacer un disparo de reacción. El sitio es que es malo... pero malo. Puede que esto no sea una buena estrategia. Pero ven para acá. ¿Alguien tiene unidades de tiempo? Tú tienes unidades de tiempo. Pero claro, tú te cuesta mucho disparar. Luego tengo que recargar también. Hostia, voy a morir.
Estamos en disparos de reacción. Termina el turno. Han entrado para adentro. Ok, tengo buenas coberturas ahí. No están yendo... Ok, bien, bien. Se ha quedado vendido. ¿Alguien más? Perfecto. Creo que ahora sería el momento de meter escopetazos. Joder, son dos. Puede que cuando dispare a este reaccione el otro también. Demasiado lejos para la escopeta, tal vez, ¿eh? Francotirador. Mierda, estoy en medio. Agáchate. A lo mejor si se agacha ya no cuenta como obstáculo. Cuenta como obstáculo, pero menos. Puedes herir a tus aliados. Buen trabajo. Otra vez, otra vez, otra vez. Tenía que haber hecho disparo normal, no normal. ¡Joder! No ha fallado un disparo. Lo he agachado para que tenga menos espacio, nada. Alta traición. Primer incidente de fuego, amigo. Estupendo. Adiós, Power. Mataste a una alienígena con una escopeta, toma tu premio. No pensé muy bien esa estrategia. Voy a hacer un disparo apuntando. Sigue habiendo un 14%. La mierda de la cosa esta me está jodiendo vivo. Ni coberturas ni pollas. Y aún le disparas a eso. Mira que me he quitado del medio. Vale. Vuelve lo que puedas. Tú. Tienes muchos disparos. Gasta alguno. Gracias. Una alienígena menos. Todo está saliendo a pedir de Milhouse. ¿Sabes qué? Sé que hay un alienígena aquí. ¿Qué ocurre si hago esto? Mierda. ¿Por qué no? No había nadie ahí. Mira, pero se ha quedado en la zona iluminada por el fuego. Me siento orgulloso. Tú a ese no le puedes dar. Y deja de cargarte a los aliados, maldita sea. Ahí estás bien, me temo. Tú, sin coberturas, me parece que vamos a tener que ir. 44 me da para... menos de dos disparos. Pero bueno, hagamos un disparo apuntando. Oh, tengo 39, puedo hacer una ráfaga de disparos. Suponía que solo una ráfaga de disparos. O eso pensaba. ¡Wow! ¿Qué son las coberturas? No lo sé. Tú tienes 4 de vida. No te había visto. Cúrate. Y no sé si te puedes curar de nuevo incluso. No. Ea, vete acercando, pero ya no puedo hacer nada más este turno. ¡Gente sin coberturas! Las coberturas no son tan importantes realmente en este juego, pero por otra parte sí. ¿Perderemos ya? Yo creo que sí. No sé si tiene disparo de reacción. Creo que lo voy a disparar unas cuantas veces. O a esto de aquí, que le cogió manía. ¿Quieres morirte? Cacho cansado. Vale, ha habido algún pequeño problema con la estrategia. Pero solo podemos mejorar a partir de ahora. No tengo tiempo para... ¡Ay! Hubiera tenido tiempo si no me hubiera agachado para disparar. ¿Cuánto necesito para un disparo de puntería? 34. Aquí vamos. Esto me está bloqueando. Esto ocupa más espacio del que debería. Nada, tenía 0% de disparar, pero yo que sé, gasto... No sé ni para qué gasto las balas. Necesito... Si me pongo aquí... Vale, mejor. ¡Wow! ¡Qué buena puntería, gente! Eso está mejor. Creo... Hay un alienígena ahí dentro. Y va a haber que entrar. Hemos muerto dos sin hacer nada todavía. Maravilloso. Pero iremos avanzando. Ya, me pondré aquí. Es la cobertura perfecta, aparentemente.
¿Todos han usado sus unidades de tiempo? Sí. A ver quién falta. Me ha puesto que Putin le pasaba algo, a alguno de los Putin. Creo que se está desangrando. Este sí, sí hay desangramiento, necesito curarle. Cúrate a ti mismo. También puedes curar aliados, pero cúrate tú a ti mismo. Y eso me quita el desangramiento. Y hasta ahí puedes andar. Gente, vamos a tener que ir mirando las puertas. ¿Puedo dejar a mi francotirador donde está este tío ahora mismo? Pero creo que queda un alienígena nada más que ahí dentro. La nave es pequeña. Mi francotirador tendrá que venir para acá. También puedo coger los objetos que han soltado los aliados, pero no teníamos nada interesante. Y tú, si no pasas por el fuego, a ser posible, no tenía que haber andado tanto. Ahora no tengo reacción. Pero tú sí tienes disparo de reacción, ¿verdad? A ver si ese tío ayuda. Vale. ¿Quién más me queda? Tú y tú. A ver si saliera. Está saliendo. Oye, ¿y mis disparos de reacción? ¿No teníais movimiento de... ¿No teníais tiempo suficiente para un disparo? Bueno, pero él ha salido a verme. ¿Quién tiene escopeta? Que me voy a reír. ¿Nadie? Tu francotirador. Nada, que ya he matado mucho contigo, que luego te hinchas. Dispararle todo el mundo. Y a ser posible no le deis al aliado. Gracias. Está suprimido, no puede hacer reacción. No es el último. No es el último. Creo que estoy bien donde estoy. Me voy a quedar esperándoles cuando salgan, si sale alguno más. Puede que haya alguien por detrás mío, pero bueno. ¡Johnny! Te ha tocado. Hola, enfermera. Queda uno aquí. Tengo tiempo para disparar, sí, pero puede que me cargue algo de la nave. Y son recursos valiosos. Tenía que haberme dejado tiempo para salir. ¡Auch! A lo mejor darle la espalda no fue la mejor de las ideas. ¡Venganza! Si hubiera disparado antes, hubiera muerto. ¡Bien! Tres cadáveres. Anda, mira, por lo menos me ponen que mal. Alienígenas eliminados. 5 de 5. ¡Bien! ¡Excelente! Mal, tres muertos. 3 de 8. Hemos caído casi la mitad. Y hemos recibido bastantes heridas. ¡Perfecto! Fuerzas locales, civiles, etcétera. Me han dado 27.000 dineros por coger cosas. ¡Guay! ¿Hemos vendido las pistolas de plasma alienígenas? ¿No las hemos podido quedar? Bueno, lo que sea. Ahora podemos investigar las pistolas y los rifles alienígenas de plasma. Pues eso me interesaría también. Yo comienzo todos los proyectos y ya... Aunque sea, le pongo uno a cada uno y luego ya les reparto mejor los científicos. También se podían contratar más científicos. Tal vez debería. Pero me cuestan dineros. Por ahora las investigaciones creo que van bien, ¿no? No lo sé. También me cuestan 130.000 al mes. Y ahora me cuestan 100.000 al mes. Por ahora no voy a contratar a más personal, por si acaso. Ahora sí, soldados sí voy a tener que contratar, me parece a mí. ¿Quién faltaba por entrar? Tenemos ya tres cadáveres. Yo también quiero que me mates enseguida, no te preocupes. Me importa la puntería. Así que voy a contratar a ti. A ti. A ti y a ti. Contratados. Y no sé si llegan inmediatamente o hay que esperar algún tiempo. ¿Dónde están mis soldadetes? 50 y 61% se da la salud. Están estos otros heridos 7 días. Uf, qué desastre. Creo que tengo que esperar algún tiempo para que vengan los soldados. Ahora les pondré los nombres, porque no los veo aquí. Aquí solo veo a 2 y he contratado a 4. Habrá que esperar algún tiempo. Mientras tanto, podría enviar al Putincóptero a la segunda zona de aterrizaje, pero me parece a mí que no. Aquí se ha visto un ovni, aparentemente.
Que vuelvan a la base, no los voy a desviar aquí directamente. Se puede hacer un ataque aéreo por 25.000 dineros. Gracias a los misiles que he construido. Nah. Será mejor que no. Volvamos a la base. Yo creo que el asesino es un aliado. Sí, también. Incidente de fuego, amigo, no ha sido lo mejor para empezar, tal vez. Pero los errores los comentamos al principio mejor que al final. Honestamente, no, pero bueno. Creo que hemos perdido la zona del otro impacto, pero que le den. Bastante tengo ya con lo mío. Hemos abierto a uno de los ciclistas inocentes que estaban simplemente por ahí. Tisan se llaman. Los sectoides son una raza alienígena humanoide de aproximadamente 1,70 m. Bla, 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 bla. Y son sectoides, básicamente. Estupendo. Manu, ¿fuiste tú quien mató a Manuel? A Power, quiero decir. No sé quién mató a quién. Manu, te ganaste un ascenso. Es verdad, creo que hay gente que ha ascendido. No he mirado mucho bien la pantalla de resultados. Buen trabajo, asesino de aliados. Luego te hacemos un consejo de guerra y ya está. Y hemos investigado la nave pequeña alienígena. Muy bien. ¿Eso significa que tengo investigaciones? No, padre. Ok. Sigamos dejando pasar el tiempo. Puede que lleve a un coche. Espera, 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 espera. Ahora hemos conseguido los 4 soldados nuevos. Vale. Vamos a asignarlos. Tenemos que asignar gente al helicóptero. Helicóptero. Aquí con 4 vamos a hacer poquito. ¿La estrella qué significa? Ah, mira, sí que ha subido. Lenin ha subido de rango. Es el único. Manuel no. Manuel. ¿Cómo asigno soldados? Aquí. Pero si alguien ha conseguido medallas. Este tiene menos salud. Supongo que se están recuperando en la cosa de curarse. Aquí solamente estoy viendo a mis soldados que están asignados. Necesito ver a los soldados sin asignar. Jairo, te han desasignado, no sé, estarás en el hospital. Todos al helicóptero, pijo. No me va a dejar a lo mejor. Todo el mundo al helicóptero, maldita sea. Ya hemos llegado al límite. Pero aún así, ¿quién quiere nombre? Aunque esta vez estarás en la base sin hacer nada. Se llama Putincóptero, por supuesto. Todos son Putin. Estamos en Rusia. Putin manda. Estás en el hospital, ya, sí, ha habido bastantes accidentes. Estos son accidentes laborales. No pasa nada. ¿Quién falta por tener soldados? ¿A Monsi? ¿Monsi? Putin. Siguiente. ¿Quién más quiere soldado? Ah, mierda. Le doy ahí arriba para nombrarlo y no sé a dónde hay que darle. No se puede cambiar el aspecto del tío. Luego lo miraré. ¿Quién más? ¿Luther? ¿Tú no tenías soldado? ¿Seguro que no? Da igual. Luther Putin. Joder. No sé escribir. John. ¿A ti no te metió también? Aún quedan más soldados, no os preocupéis. Pero ahora mismo son los que están en la base tocándose los huevos. Luther no tenía. Bueno. Ay, mierda, es John con Anea antes que la H. John Putin. Siguiente. Ya tenemos todos los Putins. Volvamos al helicóptero. Que nos quedan alguien sin nombre, que son de los nuevos. Tú, esta era buena, me parece. Cuando muera puedo ser otro Luther segundo. Tal vez. Puedes tener descendencia. ¿Hay dos Johns? Espérate un momento, me estamos... No, no hay dos Johns. ¿Quién más falta? ¿De por ahí? ¿Tú no tenías soldado? ¿Tú no has dicho nombres? Estáis haciendo trampas, todos.
Depuráis Putin. A lo mejor John ha sido uno de los que han muerto. Bah, yo qué sé. ¿Quién quiere ser Gustavo de Oliveira? U Olga Smirnova. Pero ese era otro John. Ah, pero es que había otro John. Claro, es que hay dos Johns en el chat. Todo muy confuso, demasiados Johns. El ataque de los clones. ¿Alguien más quiere soldados? No quiero tener un no sé qué de Oliveira. Para evitar confusiones ponle John Cena, no. Me niego en rotundo. En algún momento tendrá que haber algún Vladimir, de eso nada. Un Javi. No estoy escribiendo. Javi Putin. Uno más. Uno más. Vamos, creo que es el último que me falta sin nombre. ¿Quién más quiere? Aunque se llama Olga Smirnova ya. Oh, Dios, claro. La nacionalidad todavía es la Unión Soviética. Es una cosa que todavía existía. Es cierto, estamos en el pasadete. Si no hay nadie, os aguantáis. Se va a quedar como Olga. Pero va a ser Olga Smirnova Putin. Y ya está. Acabó. Ya está. Un soldado cada uno. No vale repetir. Maldita sea. Esto ya es fiesta, es jauja. Pues volvamos a la pantalla anterior que no sé cómo volver. Yo gané una medalla por morir. Bien por ti. Buen trabajo. Has dado tu vida por la gloriosa nación de Putinlandia. Ahora podemos seguir buscando ovnis. Hemos producido un... ¿cómo se llame? Y tenemos torpedos avalancha que a lo mejor son mejores. Así que estupendo. ¿Puedo ponerle torpedos avalancha a los otros también? No, solamente al nuevo. Guay. Tenemos Foxtrot 1 y no me parece bien. Va a ser... Luego se pueden vender las naves viejas. Tenemos dos naves viejas y una... Bueno, vamos a dejarle Foxtrot porque así me aclaro cuáles son las naves viejas y cuáles las nuevas. Pero eso, vamos a seguir buscando ovnis. Aleaciones alienígenas. Maravilloso. Esto me sirve para desbloquear nuevas investigaciones, supongo. Y lo que es más... Me apetece más el rifle que la pistola, no te voy a mentir. No me ha desbloqueado nada en ingeniería. ¿Para qué he investigado las aleaciones alienígenas entonces? No tenemos armas ni armaduras. A ver si desarrollo las armas alienígenas. Sigamos, entonces. Hay gente que está en la enfermería, pero he llenado la nave con gente nueva. Luego la gente que está en la enfermería se quedará en la base y eso. Uno pequeño. Interceptar. Vamos a enviar al Foxtrot a ver qué tal lo hace. Solamente al Foxtrot. Si eso puedo mandar a los dos Cóndor unidos de la mano, tranquilamente. Los Foxtrot son más rápidos. Así que eso es bueno. Está bastante lejos. Ah, por él. El mapa este ojalá se pueda hacer más zoom. Tiene poco zoom. Autorresolver 0% de victoria, ¿eh? Estamos, por cierto, encima del mar. No se puede luchar encima del mar. Se puede, pero no se puede luego atacar encima del mar al ovni. Podemos seguirle hasta que vaya a tierra. Pero debería enviar a mis otros... ¿Sabes qué? Persíguele hasta que esté en tierra. Mientras tanto, voy a enviar a mis dos cóndor también. Hecho. Vamos a enfrentarnos primero con el Foxtrot y a ver qué ocurre. No va a quedarse en tierra nunca. Le estamos persiguiendo. Pero no parece entusiasmado por la idea de ir a tierra. Mientras, tiene poca... se le ha quedado con poca gasolina el Foxtrot, así que tiene que volver a la base. Ok. Y los cóndor no tienen mucho rango de vuelo tampoco. Tienen que volver los 2-3 a la base. Adiós, ovni. Tenemos que darte disparar a lo mejor cuando pudimos. No hemos hecho nada. Hemos gastado gasolina, pana. Buen trabajo, equipo. Y tengo que tener en cuenta no luchar de noche si es posible. Condición estable. Me han dado millones. Ok. Tengo dineros.
El resumen del concilio. Norteamérica me ha quitado algo de dinero. La Unión Soviética también, por misiones fallidas y ovnis que no hemos visto. Mucha gente me ha quitado dinero, nada más que África está medianamente contentos porque he hecho una misión con ellos y ya está. Literalmente nadie más. Me han dado 1 millón, pero me han bajado la mensualidad. Ok. Que le den, vamos a gastarnos los dineros. Quiero más espacio para gente. Así que construyamos eso. También podría construir otro hangar, tal vez, o podría vender uno de mis cóndor por si quiero nuevas naves. Y hacer un nuevo hangar. No, conseguiré. Una vez que construya esto, conseguiré nuevo personal. Conseguiré más científicos. Puede que me hagan falta científicos. ¿Qué tenemos? Uno pequeñito. Vamos a hacer la misma estrategia de antes. Enviamos primero al Foxtrot a ver cómo se las apaña el Foxtrot para luchar. Y inmediatamente después envío también a los dos. A uno de los cóndor nada más. A ver qué ocurre. Corre, Foxtrot. Ha aterrizado. Vale, espera. Reduce el tiempo. Están ahí dando vueltas inquietantemente. Voy a enviar el Putincóptero. ¡Vamos, gente! ¡A por ellos! ¡No sé si estáis bien equipados! ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si levanta el vuelo de nuevo o lo podemos pillar en el suelo. Pero habrá más enemigos. Y más enemigos va a ser peor. Poca batería... Le queda poca gasolina al cóndor. Enviaré a otro cóndor por si acaso. Por si despega el vuelo de nuevo y el Foxtrot tiene que volver también. Aunque el Foxtrot tiene más... más... gasolina. Pero ya no. Cóndor, quédate ahí por si acaso se lía. Empecemos misión. Se va a liar parda. Y no va a ser culpa mía, es mentira. ¿Algún caído? ¡Buah! La pregunta es quién no ha caído. Somos 8 de nuevo. ¿Quién va en el Putincóptero? La nueva. Bueno, Olga Smirnova Putin. Manuel. Jairo. Javi. Lenin. Stalin. Deporáis. Y Darth Malgaus. El único español. Darth Malgaus 90. No, Darth Malgus 90 Putin. ¡Vamos! Olga Smirnova, a ti no te conocemos de nada. Mira, es otro entorno nuevo. Busca alienígenas. ¿Quién hay por ahí? ¿Hay alguien por ahí? No. Estamos en la esquina del mapa, eso es bueno. Corre bastante la Smirnova esta. Vamos a golismear. A ver si vemos algo, pero los árboles nos tapan la visión también. Por aquí no parece que haya gran cosa, pero es un ovni aterrizado. Vete tú a saber lo que pueda haber. No veo nada. Cada vez nos vamos aventurando un poquito más. Pero hagamos un perímetro alrededor de la nave. Parece que tendremos que ir por esta zona de aquí. Así que traigamos al personal. Por ahora, todo tranquilo en el frente. ¡Tú eres nuevo! ¿Qué eres tú? ¿Y tengo algún francotirador? ¡Ah! Esa estúpida piedra. ¡Ja! ¿Qué hago en las piedrecicas? Pero voy a intentar estos disparos desde lejos. Porque los porcentajes funcionan un poco distinto. Como tiene varios disparos, no importa tanto el porcentaje bajo. ¡Bien! No puedo esperar a comerme ese bicho. Sea lo que fuera. Mientras... dar apoyo. Gente... a las piedras.
Y vengamos por aquí, porque es evidente que es por aquí por donde van a venir los alienígenas. Vale, ahora le estamos pillando más o menos un poco el truco, yo creo, a esto. ¿Interrogación? Ah, porque no sabíamos si había... Sí, claro, lo que no está visible podía haber algún árbol. Vale, estamos más o menos aquí todos reunidos en amor y compañía. A ver quién sale. ¿Qué cojones estáis haciendo? ¡Ay, Dios! ¡Cuidado al fuego, amigo! ¡Le has dado en la chepa! ¡A de por ahí! ¿Lenin? Muy mal. Alta traición de nuevo. No habíamos visto a este. Estamos todos ahí. Es mejor no moverse demasiado. ¿Vale? Solo es una idea superficial. No te preocupes. De por ahí. Uf, eso podía haber sido peor. ¿Quién puede no disparar a sus aliados? Con un poco de suerte. Sí, eso. Vale, tenemos bastantes unidades de tiempo. Voy a poner disparo automático. Lo estamos aguantando, así que no debería poder dispararnos ahora de reacción. Ok, eso no me lo esperaba. Estamos rodeaditos. Ese tío le estamos aguantando. Estúpido arbolete. Podría tirar una granada de humo para no tener que preocuparme de este enemigo ahora mismo. Si tengo granadas de humo, que ahí está la pregunta. Tú no tienes granadas de humo. ¿Tú? Sí tienes granadas de humo. Vamos a hacer eso. Estúpido árbol. Esto me tapará la visión. Se la puedo tirar a este y dejar de preocuparme de este, a lo mejor. No buenos lanzamientos, ¿eh? Nah, lanzo las cosas demasiado poco lejos. No me vale prácticamente de nada y la cegadora tampoco, hacemos nada. Esto ha sido pérdida de unidades de tiempo a lo loco. Así nos quedamos. ¿Puedes no matar aliados? ¿Alguien? ¿Quién tiene unidades de tiempo? ¿Tú? No, eso... ¿Tienes puesto...? Ah, claro, joder, esta es una pesada. Solo tengo disparo automático. Me puedo quedar en guardia. Aliado delante es mala cosa. Vamos a quitarle del medio. Si puede ser. Para no estar en medio, por lo menos, cuando reaccione. Tú tienes todas tus unidades de tiempo. Pero ahí me está bloqueando. Esto me deja sin unidades. Pero por aquí a lo mejor le vemos. Maldita sea. Por lo menos que esté un poco herido. Alguien de mis soldados estaba herido, ahora que lo pienso también. Tendría que curarme luego con este. Está en una zona solamente regular y no puedo agacharme ni puedo moverme de aquí. Joder, si no se fuera por esos árboles. Tenemos al aliado en medio. No sé cómo de buena idea será esto, pero... Y además, el arbolito me va a fastidiar igualmente. Solo me quedas tú. Y parece que tienen bastante vida. Interesante, a ver qué hacen. ¡Se curan! Oh, no sé quién ha matado. Ojalá me pusieran a quién han matado. A varios. ¡No corras! Oh, Dios, son más de lo que pensaba. Manue Puti se está muriendo. Pero no está muerto. ¿Pero quién es el cadáver? ¿Por qué no me cuentas cuando muere la gente quién ha muerto? Están suprimiéndome, así que me han quitado las unidades de tiempo. ¿De por ahí ha sido? Jo, pues ha durado bastante. Sí, ha sido de por ahí. Estoy sin unidades de tiempo. Ni siquiera me puedo cambiar el arma.
Este está casi muerto. Este acaba de aparecer. Este es peligroso, pero está casi muerto. Debería. Hay que dispararle algo. Eso es todo. Mejor podía haber hecho esto antes. Esto no es cobertura ni es nada. Con 18 puntos no puedo disparar. Ahí estoy a la vista. Vengamos para acá. Joder, la piedra. Y no veo al otro. Fantástico. Tú no... No entiendo cómo se hacen los disparos de reacción. ¿Tengo que darle yo algo? Tú, Javi, esta es una misión importante y puede que un poco suicida. Necesito que veas a este enemigo. Ok. Recuperan 30 de vida cada turno y esto está demasiado lejos para acertar. O no tengo suficientes unidades de tiempo. ¿Nadie tiene suficientes unidades de tiempo? Tú tienes unidades. Esos disparos, gente. A esta la voy a mover. Aquí atrás no está haciendo nada. A ver si puede disparar en el futuro. No, no, no. No hagas... Bueno, espérate. Esto puede funcionar. Ok, nada. Otro menos. Pero este sigue vivo. Ojalá pudiéramos dispararle. Tú corres bastante. Darth Malgus. 90. Tal vez pudiéramos dispararle a este de aquí. Nope. Y cuesta demasiadas unidades de tiempo. ¿Por qué me cuesta 43 unidades lanzar? Pues estoy lanzándolo por encima de los árboles o algo. Pues vaya. Y además le quedan 41, no puede ser de otra forma. Ah. Ay, no, tengo un aliado delante. Menos mal. Ese disparo tenía muy pocas posibilidades de acertar. Buena. Cuenta abajo y podía haberle dado a mi aliado, pero por lo menos estaba agachado. Y cargarme a más gente por fuego, amigo. No ha ocurrido, así que no lo lamentemos. Pero la gente viene por ahí adelante, así que... Preparémonos. Tú aquí estás, pero mal. Así estás mejor. ¡Hostias! Me vienen por el lado. Vale, Manue, tienes que recuperarte. Que estás desangrándote y eso es malo. Este turno no podrás hacer nada. Cúrate y si te puedes curar de nuevo, cúrate de nuevo. No, eso es todo. Aprovechamos para volver a poner el arma. Es rifle de francotirador, no puedo cogerlo. Me cuesta demasiadas unidades de tiempo ponérmelo en la mano. Luego me lo pondré. Pero nos han venido aquí creo que dos. Lo cual es interesante. ¿Cómo no le puedes disparar? Me va a hacer disparo de reacción si me quiero mover. A saco. No hemos acertado ni una. Pero está suprimido, así que no puede hacer disparo de reacción ahora. Nadie tiene escopeta, ¿verdad? Hubiera sido bueno tener escopeta. Y otra más. No. Uf. Voy a tener que huir. No voy a poder huir mucho. Está la cosa complicada. Pero me alejo de él. Si Power estuviera aquí tendría la escopeta ya, pero lo asesinamos por la espalda. Ig, ese fallo. Smirnov. Smirnova, en realidad. A lo loco. Ah, venga, ya está bloqueado. Te quedan 37 unidades de tiempo. ¿Cuánto tiempo me cuesta preparar una granada? No lo sé. Eso es malo.
mejor. Pero creo que viene otro más. Así que a lo mejor puedo tirar una granada cegadora aquí, por si el caso estuviera. No, demasiadas unidades de tiempo. ¿Y si preparo la granada? Problema, si preparo la granada y me matan al aliado, la granada se cae al suelo y creo que explota. Así que eso es una cosa que puede ocurrir. ¿Quién tiene tiempo? Tú. Y tú. Necesito que explores para adelante para comprobar si queda gente, porque aún no hemos visto el ovni. Ahí había algo. Ah, es un cadáver. Su ovni tiene que estar por aquí, imagino yo. Y el otro que ayude por aquí por si acaso. Pero tenemos a mucha gente aquí de pie a lo loco. Que pueden recibir impactos. Vale, puede que solo viniera uno por aquí abajo. Centrémonos en ahí arriba. Pero antes, comprobémoslo seguro. ¿Hay alguien aquí? ¿No? Ok. Vale, no veo nada extraño. Ah, vale, el ovni está ahí, lo hemos visto por los pelos. Ya sabemos por dónde nos pueden venir, supongo. Perfecto, tenemos más información que antes. Un aliado menos, pero bueno, ignoremos ese hecho. No pueden faltar muchos más, nos hemos cargado ya 5, yo creo. Aunque hemos tenido también un incidente de fuego, amigo. ¿Hay algo que puedas coger del suelo? Puedes cargar con tus aliados muertos. Tiene granadas a cascoporro, no me hacen falta. Puedes coger su rifle, aunque esto te va a limitar las unidades de tiempo que tienes, ¿verdad? Así que no lo voy a hacer. Ojalá hacer esto, intentar hacer un movimiento, me dijera las unidades de tiempo que me va a costar, pero no me lo dicen, y eso es un problema. Que el juego debería tener y no tiene. Eso no me termina de convencer. Nada, no voy a poder aprovechar nada tuyo del suelo. Avancemos. Voy a acostumbrarme a agachar a las tropas, que no lo estoy haciendo. Esto... El límite del mapa está por ahí, no queda mucho mapa. Vale, eso es todo lo que podemos hacer por ahora. Ahí viene uno más. Ha decidido pegarse dos cabezazos contra la pared. Es otra cultura. No juzguéis. Y esto es mucho correr. Quizá cuesta lo mismo coger el cuerpo del suelo o una granada. Pruébalo, ya se lo recordarás ya, pero no quiero quedarme sin unidades de tiempo. Que hay que acercarse a la fiesta esta. Vale, vamos a ver si reaccionamos cuando aparezca. Estamos vigilando la entrada. Tenemos a varias personas aquí cerca. Alguien debería reaccionar. Tú tienes muchas unidades de tiempo, ¿no? Para eso tengo que ponerles, a lo mejor... Time Units Reserve. Esto me limita las unidades de tiempo. Tengo que acordarme también de que puedo disparar en modo libre. Tú has gastado las unidades de tiempo también. He puesto unidades de tiempo en reserva. A ver si esto significa que va a hacer disparo de reacción. Tengo que aprender a jugar todavía. Esta no va a tener unidades de tiempo en reserva porque lleva el arma pesada. No sé qué determina que un agente utilice una clase u otra. Si te desequipas el botiquín, a lo mejor atacamos. Tú eres francotirador, debo recordarlo. Esa posición no parece mala. Pero ojalá pudieras venir para allá. ¿A alguien le queda unidades de tiempo? Sí, tú estás ahí en los árboles escondido, como las comadrejas. En XCOM se aprende a base de muertes, sí. Ya lo sé. Y de eso vamos a hacer mucho. Tú estás con unidades reservadas de tiempo. Solamente tengo dos personas o tres con unidades de tiempo reservadas. A ver si disparan. Parece que sí. Fallo. Pero bueno. Ok. Sí disparan. Ok. Hay que reservar esas unidades de tiempo. ¡Son dos!
Ten cuidado con el fuego, amigo, eso nunca. Tengo a mi francotirador aquí en cuenca, no, aquí. Vale, este lo voy a dejar aquí. Debería poder hacer disparos de reacción, pero ellos son los que tienen que venir a por mí. En realidad no, no tienen por qué. Pero no voy a acercarme demasiado. Vamos a... Tú te vas a quedar aquí. Tú te vas a mover hasta piedra si tienes unidades de tiempo suficientes. Tal vez. Pero el problema es que estamos en rango de francotirador. Cancela esa orden. Pero ahora estás en el rango de este. Tú les vas a flanquear de forma aleatoria. Vale. Tú aquí. Pero estamos en el rango del francotirador. Ok, estás con las unidades de tiempo reservadas. Ahí te voy a también poner unidades de tiempo reservadas. Y puedes venir hasta aquí, perfecto. Así no va a haber incidentes de fuego, amigo. Pero un poco cerca para el francotirador, yo creo. Estamos todos un poco en amor y compañía. Demasiado. Ven para acá. Te quedarás sin cobertura, pero bueno. El resto de gente están listos. ¿Disparo de reacción a alguien? No, me están suprimiendo. Disparo de reacción cancelado. Casi. Ese tiene que estar a punto de morir. Deja de... ¡Ish! No quieren terminar de salir. La puerta me la cierran. Pero sé que está aquí. A grandes males, grandes remedios. ¿Alguien conserva el lanzamisiles? No, tenía que haber equipado a mi gente. A lo mejor alguien podía haber recibido un lanzamisiles de emergencia. Y haberlo usado para reventar la puerta, aunque me pierda cosas que investigar. Que le den. Prefiero lanzamisiles. Va a haber que irse acercando, pero me da miedito. Me da bastante miedito. Sí, la gente que tiene lanzamisiles están en la enfermería o muertos. ¡Salir, salir! Se curan 30 de vida cada turno esta raza. Pero le estamos quitando más. Así que... Pero como no terminan de salir, la puerta sigue cerrada, pero no puedo abrirla, pero en cuanto la abra... Me van a hacer disparos de reacción ahí hasta el infinito. Necesito a alguien con escopeta para estas situaciones. Abramos la puerta. ¡Hola! ¡Adiós! ¿Por qué has dado ese paso para adentro? Estás tentando a la muerte. Vale, ahora tenemos visión. Ahora tenemos visión. Ahora tenemos... ¿Será posible? Vale, pero espérate. ¿Puedes disparar otra vez? ¿Dispara otra vez? Francotirador, ¿dónde estás? ¿Puedes? Hazlo. ¡Jope, qué puntería tenemos! El de la escopeta ahí podía haberse lucrado, podía haber triunfado. ¿Alguien le va a disparar al hombre este? Vale, repito, ¿alguien le va a acertar al hombre este? Tiene disparo para un disparo más, hazlo. Bien, uno menos, creo que queda uno nada más. Vale, esto podría funcionar eventualmente. El problema es que nos falta uno. ¿Tengo gente con disparo de reacción? Sí. Preparémonos, porque el resto no van a poder disparar ya. ¿Verdad? Oh, tú estás aquí a tomar por culo en tu casa. Únete al grupo, por favor. No quiere salir, me parece a mí. Algo me dice que no quiere salir. Ahí está escondido. Si le disparo, me va a disparar a mí también. Pero no tenemos buen ángulo con nadie más. Este sitio no se paga con dinero. Un fallo aquí aún podría darle a mi aliado. Pero ese enemigo tiene mucha vida. Así que tú vuelves a salir aquí atrás. Deja de dar un paso hacia adentro. Estás tentando a la suerte. No sé cómo no te han disparado ya. Y ahora, como se cerrará la puerta, tenemos que volver a repetir la misma operación. El resto de gente vamos a acercarlos. Aunque sea que disparen así de reacción al lado de la puerta por si le da por salir. Hacemos aquí un pelotón de fusilamiento. Que es lo peor que puede pasar. Incluso tú a lo mejor puedes disparar. No ha funcionado. Y te va a pasar eso. Menos mal que está ciego el otro también. Lo
Estamos haciendo el pasillo al alienígena, pero definitivamente. Y no me da vergüenza ninguna, además. Que salga. No ha cerrado la puerta esta vez. Sí, se cierra automáticamente. Jairo, te ha tocado a ti esta vez abrir. Te van a disparar por ello. Menos mal que ha fallado. El primero que lo mate, pa' él. Tú eres inútil. Vete a tu casa. Volveré a utilizar Darth Maul. Darth Malgus. 90. Putin. Joder. ¿Te has quedado ciego? ¿Te ha pasado algo en el ojo? Entremos a saco. Es el único que queda. Ok. Justo he entrado con quien no tenía que entrar. Con el del arma automática. Soy especial. Tendría para dos disparos. Uno. Y dos. Sigue sin estar muerto. Esto es malo. Puede que alguien muera. No será culpa mía. Menos mal. ¡Yu! Solamente de por ahí. Y a Manuel le han dado una medalla. ¿Qué medalla es? El corazón escarlata. Más uno de... bravura. Te lo dan cuando sufres una herida seria por el servicio de la humanidad. ¡Sí! Un disparo de fuego amigo, creo que fue además. ¿Y todo el mundo ha subido de nivel? ¡Yuju! Solo ha muerto un Deporais. ¡Bien! Misión buena, misión bien. Me encanta que los planes salgan bien. Mejor yo que el resto, no te hagas el héroe. Si has muerto es por algo. A lo mejor eras un poco demasiado asiática para mi equipo de... de rusos. Quién sabe. Pero misión con éxito. Podéis volver todos a casa, maldita sea, que hemos enviado todas las naves. Llego tarde. ¿De qué va el juego? De XCOM. Por cierto, creo que hay nombres que poner, aunque... no, creo que no. Ahora mismo tenemos todos gente. Pero... cuarto cadáver. Estupendo. ¿Teníamos algo que hacer en la base? No, ¿verdad? Sí, tenemos que asignar un nuevo aliado a... nuestra... a nuestro putincóptero. Gente sin asignar. Que no esté herido a ser posible. ¡Luther! Te ha tocado. La muerte, una muerte gloriosa te espera. Celébralo. Creo que eso es todo. No tenemos investigaciones, no tenemos cosas en ingeniería que hacer. Estoy tentado de mandar al coche a la siguiente misión. ¿Cómo lo hago? Vale, creo que esto ocupará como un par de soldados. Vamos a hacer una cosa. Soldados, descansen. Tú estás herido. A tu casa. Quien esté herido en esta misión se va a tener que tomar un descanso. ¿Tú no estás herido? Si recibiste una bala, Jairo. Estás haciendo trampa. He dejado un hueco. ¿Con un hueco puedo meter el coche? Tenéis compañero nuevo. Tenéis el coche con lanzamisiles, que probablemente provocará todavía más bajas aliadas. Estupendo. Y ya que estamos, vamos a prepararnos esta vez, sí. A la gente que está en el putincóptero tenemos que enviarle... tenemos que darle lanzamisiles de emergencia. No sé si me ha gustado el arma pesada. Pero bueno. Es que esta tiene que... tiene que ir de lejos. ¿Quién tiene espacio para un lanzamisiles de emergencia? Tú tienes espacio para un lanzamisiles de emergencia, tómalo. Y te haces equipar las granadas por algún motivo que no comprendo. Te voy a quitar un par de granadas y te voy a poner lanzamisiles de emergencia. Estupendo. Siguiente. Tú llevas peso de más. Arreglado. Que luego tienes menos unidades de tiempo y la tenemos. Tú a lo mejor vas a tener otro lanzamisiles de emergencia. Hecho. Siempre que lleven el peso máximo que puedan aguantar. Otro lanzamisiles de emergencia. Vamos a adaptarnos a mi forma de jugar. La granada cegadora a su casa. Tú no. Y el resto creo que ya los he equipado, ¿verdad? No, no los he equipado a todos. Sí, los he equipado a todos. Vale, buen trabajo, equipo. Solamente llevo
No llevo ningún francotirador en este equipo. Quiero llevar algún francotirador. Así que me parece que vamos a reestructurar el equipo, pero es un poco pesado la navegación por los menús. Vayamos por puntería siempre. La pasa es que el mejor puntería tiene está herido. Manuel, en esta resulta este herido. No, fuiste a la otra. ¿Has venido a esta también? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces deberíamos llevar a 6 soldados y al coche, imagino. ¿Cómo llevamos organizado esto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el coche. Hostias, el coche ocupa espacio. Pero ocupa como 2 soldados, vale. Por eso Manuel sí que se había ido al hospital directamente. ¿RFN son reflejos o RFL? Sí, son reflejos. Son... sí. Reacción. Que creo que afecta a los disparos de reacción. No lo sé seguro. ¿Qué es esto? Ah, aquí podemos vender cosas. Tengo aleaciones alienígenas, pero me deben valer para algo, así que no las venderé. Supongo que estamos bien como estamos. Sigamos buscando bichos. En la base tienes taller o algo así para reparar el coche luego. Pero mira, hemos matado a los hombres lagarto. Sevillian. Sevillian es un alien reptiliano que tiene una altura de 1,95, de 1,95, bla bla bla, y sigue siendo un alienígena. Buen trabajo, se recuperan vida automáticamente los cabrones. ¡Ey! Investigaciones. Tengo que contratar nuevos científicos en cuanto construyamos la nueva instalación. Biología alienígena. Comienza el proyecto. Vamos a quitar a un par de gente y ponerlos aquí. Nah, con uno me basta. Quiero esa pistola alienígena también. Un momento. Mi rifle no me dice en cuánto tiempo me queda. No tengo ninguna forma de ver cuánto tiempo me queda para investigarlo. Ya veremos. Solo estamos a 13 de octubre. Esto va lento, aunque sea en la máxima velocidad. Otro ovni pequeñico. Vamos a probar el coche. Interceptar. Misma estrategia. Foxtrot, ves para allá. Y te mandamos a un cóndor de apoyo. Arreando, qué gerundio. Y nota mental, tengo que hacer las misiones de día y no de noche. Hay otro ovni. Cóndor 2, te toca. Estáis reparados todos al máximo, eso espero. ¿Dónde está el segundo ovni? Aquí más cerca. El que derribe primero va por ese que vamos. El primero, el que estaba más cerca. Autoresolver, 100% de victoria. Está en el suelo. Vuelve a la base. Ah, y hemos recuperado. Creo que lo hemos destruido. El de arriba ha sido destruido, mucho me temo. Pues a por el de abajo. Ok, este parece que es más grande. Foxtrot, inténtalo. Nos ha quitado muchísima vida y ha sido destruido. ¡Jo! Este ovni es nuevo. No lo hemos visto aún. Volver a la base, gente. Buen trabajo. Mucha muerte y destrucción, pero poca matar alienígenas. Y queremos matar alienígenas. ¿Cuándo muero yo? Enseguida. No te preocupes. Dale tiempo. No queréis ser todos un de por ahí si morir en vuestra primera misión. Sois unos egoístas. Hay que compartir las muertes con los compañeros. Así que a lo mejor puedes matar a un aliado por la espalda también. Y en lugar de morir, matar. Voy a mandar a mis dos cóndor a por él. Puede que lo destruyamos, pero bueno. El Foxtrot está recargando. Tenía poca vida. Está en tierra, está en tierra. Autoresuélvemelo. ¡Dejar de destruírmelos! No ha sido destruido. Esta vez sí que lo hemos atacado bien. Ovni pequeño. Interceptado. Vamos, Putincóptero. Pero me tengo que dar cuenta de una cosa. De intentar no luchar de noche. ¡Otro ovni! El décimo. Interceptar. Foxtrot, estás 14 días sin poder hacer nada y estos están recargando. Voy a enviar al primer cóndor nada más. Aunque tiene poco... tiene poquita... gasolina.
Puede que envíe al segundo, si el primero no puede con él. ¡Ey! ¡No, corras! ¿Sabes qué? Con la gasolina que tienes, inténtalo. Nah, pero no ha recargado la munición. Tengo que esperar. Las posibilidades de victoria serán menores. Se está riendo de mí. Estamos recargando, 8%. Me tengo que esperar. Con un 29% de munición no sé yo qué vamos a hacer. Pero se está huyendo de mí. Aún queda bastante noche. Vamos a hacer una cosa. Tú vas a patrullar. Me voy a esperar. Patrullar significa quedarse en el sitio. Me voy a esperar a que se haga de día y entonces voy, porque luchar de noche es más complicado. Cóndor 1 se ha rendido porque se ha quedado sin gasolina. Cóndor 2 te toca, aunque solo tienes un 30% de munición. ¿No me dejan? Cóndor 2, intercepta. No, va por porcentaje. Tengo que esperar. ¿Qué te parece ahora? 78%. Se va a ir. Ese ovni va a irse de nuestro radar. Mi última oportunidad. Ahora está listo, a ver si cuela. Pero está sobre el mar, poco podemos hacer sobre el mar. Se escapó. Bueno, así recargan bien las naves y puedo enviar a la nave rápida. Mientras tanto, necesito que avance esta noche. Ya tenemos... para reclutar a más gente... ¡No, para, para! Puñetero Putin Cóptero todo el día se ha pasado así, ¡uy!, dando vueltas encima del alienígena. Ya se han ido de la nave, no se van a quedar ahí mil años. A lo mejor la cuarta velocidad no fue buena idea. Me he tirado todo el día el Putin Cóptero dando vueltas encima del espacio aéreo. Joder. Pero es que además una velocidad que te mueres. Mira el Putin Cóptero. ¡Uy! Vale, ya vuelve a la base, por amor de Dios. Que estáis dando vueltas ahí como locos. No, ya, para. Os vais a marear. Vuelve a... ¿Cómo te envío de nuevo a la base? Vuelve a la base. Por favor. No habéis muerto, pero... os habéis mareado un rato, habéis dado vueltas, habéis salido a pasear. Os habéis quedado ahí encima de Bagdad visitándolo, yo qué sé. Llevan 2 días dando vueltas. Y aún nos quedaba la mitad de la gasolina. Mira, por lo menos tiene un montón de gasolina el helicóptero. Ok, buena misión, buen trabajo, equipo. Hagamos como que los hemos matado. Si nos preguntan, hemos cumplido la misión. Yo quiero esto. Es un poco feo, pero lo quiero. Rifle de plasma alienígena. Yo querer. Y tenemos mejor armadura de combate. Dame. Comienza el proyecto. De hecho, habíamos completado algún otro proyecto y no habíamos asignado a la gente. La armadura es importante, pero pongamos a uno aquí también. Que le den a la biología alienígena, ya la investigaré. Por ahora quiero la armadura y la pistola. La pistola se puede esperar un poco. Vale, necesito contratar a nuevo personal, que era lo que quería hacer antes del incidente de ponernos a dar vueltas en el aire. Como locos. Podríamos contratar a algún soldado nuevo, si vemos que hay buenos, ya que tenemos 2 millones y pico, y sobre todo contratar más investigadores y puede que ingenieros. ¿Cuántos quiero? Quiero... 5, el máximo espacio del laboratorio que pueda. Y ya está. Contratados. Ingenieros. Perdón, ingenieros. Necesito que me construyáis armas. ¿Investigar el rifle alienígena me mejora las armaduras, no las armas? No esperaba que fuera a funcionar así, pero bueno, tenemos un coche. Hemos sacado el coche a dar vueltas. Hemos fardado con él. Es como cuando Elon Musk mandó el puñetero Tesla al espacio. Le hemos sacado fotos, hemos dicho, mirad el coche volador, pero ya no hemos hecho nada más con él. Buen trabajo, gente. Estoy orgulloso. Seguro que los del proyecto XCOM no nos matan este año. Se nos echan al cuello por gastar el dinero en tonterías. Mientras, ingenieros no me hacen falta. Con 10, tocándose la minga, tenemos bastante.
A lo mejor podría construir otro Foxtrot y hacer que y enviar a los Foxtrots los dos de una. Como son más rápidos, interceptan mejor. Tienen peor fuerza de combate, pero pueden llegar más rápido a los objetivos. Y si los enviamos los dos a la vez, a lo mejor es mejor. Por ahora creo que me quedo como estoy. No quiero gastar mucho dinero por si las moscas. Mis investigadores no han llegado aún, ¿verdad? Para poderlos asignar. Me avisará el juego cuando lleguen. ¿Algún ovni? ¿Alguna cosa? Ovni. ¿Pequeño? Por lo menos siguen saliendo pequeños. Si hemos luchado contra dos, nada más. Interceptármelo. Foxtrot, tú primero. Está bastante cerca. Por si acaso, mandemos a un cóndor. ¡Hala! Ya tenéis faena. Y al segundo, que lo intercepte el segundo cóndor. Y un treceavo. Décimo tercero, incluso. Ese está ahí muy bien. No, no me importa demasiado. No tienes más aeropuertos. Ya, pero puedo vender un cóndor y comprar un Foxtrot. No sé cuál es la mejor estrategia. Esto va a ser... Esto hay que echarle muchas horas para aprenderse las cosicas. O mirar wikis, claro. Y no me apetece mirar wikis. Tenemos al Foxtrot metiéndose con este. Pues a por él. Supuestamente lo hemos destruido, pero no sé yo si lo habremos destruido. Vuelve a la base, pero hacemos un cambio. Cóndor 1... Vas a por el OVNI 13avo. Décimo tercero, joder. Y a ver qué ocurre. Me parece que el 12 y el 13 se van a ir de bares. No, hemos pillado el 13. Tenemos que esperar a que esté sobre tierra. Porque si lo matamos en el mar no podemos atacarle. Y se nos está escapando. Y a este también, esperar a que esté bajo, en tierra. Aún así creo que las posibilidades de victoria son limitadas. Mierda, botón equivocado. Puedo volver a enviar al Foxtrot. Se está reparando, pero está suficientemente bien para que le ayude al 13. Porque si no lo vamos a volver a pillar en agua. El 12 se fue. Ah, no, perdón. El 2 se nos ha quedado sin batería. Y el Cóndor 1 también. Los enviamos a la vez. Foxtrot, depende de ti pillar al 13. Está en el mar, como siempre. Y aún así, tenemos 0% de posibilidades de victoria. El Foxtrot, no sé yo cómo de bueno es luchando. Hemos dejado ir a 3 ovnis. Eso está bien. Foxtrot, ¿sabes qué? Foxtrot, para. Vuelve a... Sí, vuélvete. Los ovnis se ríen de mí. ¿Tengo a alguien para interceptar a esto siquiera? Es el 13 de nuevo. El 13 no se ha terminado de ir. Cóndor 1 y 2. 2 contra 1. Venga, al hacerle un movimiento en pinza, maldita sea, que ya se han reído bastante de vosotros esos dos. No, ahora sí que se fue. Podemos ir a la última localización conocida. A lo mejor lo detectan. Porque tienen rango de radar los propios aviones. Pero por aquí no ocurre nada, así que volvamos a la base. Estamos haciéndolo estupendísimamente bien. Nota mental, la velocidad 4 es malo. De un momento, hay eventos en el mundo. Aquí se ha visto un... Joder, es que no me avisan. Me avisan aquí abajo, pero no me entero de los avisos de aquí abajo. Me están diciendo... que os están observando... cosas fuera de mi radar. Solamente estoy atento a mi radar, pero también me dice la gente que ocurren cosas en el mundo. Hemos visto un ovni aquí, hemos visto un ovni aquí, aquí están pasando cosas. También tengo que enviar los aviones ahí, enviar los aviones rápidos que tienen más radar. Los aviones rápidos no van a ser para interceptar, son para estas cosas. Vale, así que el tiempo no lo pondré muy rápido. Esta vez me fijaré en el mapa del mundo, que no sabía que esto era una mecánica que existía. Pero me han traído a 5 investigadores. Así que 1, 2, 3, 4 y 5. Hecho. A liarla. Vamos a enviar... Dicen que han visto un ovni por aquí, pero no... Tengo forma de... No puedo seleccionarlo para enviar a gente, entonces no sé para qué me sirve esto. ¿Qué le den? A lo mejor lo tengo que dar aquí abajo. No me dejan enviar naves.
Pone lanzar interceptor, ¿dónde? Ah. Ok, puedo lanzar la gente. Vale. Joder, pero funcionan las mecánicas de forma distinta según la cosa. Vamos a enviar ahí a uno para que eche un vistazo, pero va a ser demasiado tarde, seguro. Vamos a enviar a Foxtrot. ¿Algún ovni? No, que le den. Ya hemos ido a mirar. No había nada. Estáis todos locos. Conspiraciones. Estos son los conspiranoicos. Ahora sí que me fijaré en los eventos de aquí abajo, que no me estaba fijando hasta ahora. No sabía que era una cosa que podía ocurrir. ¡Ovni! ¡Todos a por él! Espera. También aquí están pasando cosas con las comunicaciones. Vamos a lanzar al Cóndor 2. Aunque el Cóndor 2 no tiene suficiente gasolina. Vamos a enviarlo. Vamos a enviar al Foxtrot 1, aunque ya está en vuelo. No me deja. Tengo que enviarlo manualmente. Foxtrot, estás a punto de enfrentarte, pero prefiero que se enfrente el Cóndor, que es mejor luchando. O eso me ha parecido a mí. Patrulla no, pero no patrulles ahí. Ves un momento a ver este aviso que me han mandado. Gracias. Ya se encarga el Cóndor. Y el Cóndor 2 del otro OVNI. Lo que pasa es que los cóndores son más lentos. Ahí está ese problema. Ok, pero hemos pillado uno. 1% de victoria, ¿eh? Es solamente un scout. ¿Cómo demonios tienes 1% de victoria nada más? Si me enfrento a ti y pulso botones de forma aleatoria, ¿qué ocurre? Ah, perdón. Lanza misiles. Acaba con el... haz cosas. Movimientos evasivos. No sé qué estoy haciendo. ¡Para! No hagas movimientos evasivos dentro de su rango, es que estás loco. Ok. Problema. Cóndor 2, ¿crees que podrías ayudarle? El 14 ha desaparecido. Mi Cóndor 1 es el que me han jodido vivo. ¿Dónde está mi Cóndor 2? ¿O es el Cóndor 2 el que me han fastidiado? No, es el Cóndor 2 el que me han fastidiado. Ves a por el 15, el 14 ha desaparecido. Foxtrot 1 se ha quedado sin gasolina. De todas formas, estamos muy lejos. A lo mejor habría que construir otra base en América, porque toda la zona de América no la estamos cubriendo. No puedo llegar ahí con nadie. Nah, tengo a todo el mundo ocupado. Coño, el Foxtrot ha interceptado a uno sin querer. No puedo acabar con él porque estoy sin gasolina. ¿No puedo cancelar? Se está viniendo a por mí. Tengo que autorresolver. Estoy sin gasolina, no puedo luchar contra él. Puedo intentarlo, pero no tengo... Volver a la base. No tengo gasolina. Él está viniendo a por mí. Vuélvete, vuélvete. Fuera de ahí. No sé cómo estás maniobrando sin gasolina. Ya me lo explicarás, pero bueno. Construir una base en América sería una forma de que América no se enfade con nosotros. El problema es que no sé si tengo el dinero para mantener esa base. Porque construir una segunda base cuesta muchos dineros y sin haber tenido éxito en misiones... Necesito que mi Cóndor 1 vuelva. No consigo interceptar una mierda. Necesito que alguien venga por esto o a por este. Cóndor 2 resultó herido, así que nada, y estoy sin gasolina con los demás. No, Cóndor 1 tiene gasolina, ¿por qué estás volviendo a la base, Cóndor 1? Jope, mis naves son regular. El 14 se está riendo de mí. Ha destruido una nave aliada. Quieto. ¿Puede ir alguien a por él ya? Foxtrot, inténtalo.
¿Alguien más? Necesito gasofa. Le queda una hora para tener la gasolina entera. Con eso me vale. Probemos de nuevo a por el 14, que esta vez está viniendo por nosotros. 0% de victoria. Nope. Cóndor, te toca a ti. 100% de victoria. Esto me parece mejor. Destruido. Me han dado aleaciones alienígenas. Tanto para eso. Bueno, qué maza. Volver y recargar por fin. Y ahora... Armadura de combate, chacal. Madre mía, qué mal te queda, qué mal la vistes. Una... escudo antibalas. Fantástico. Investigaciones. Ah, sí. ¿Es pronto para hacer bases o no es pronto para hacer bases? ¿Debería construir una segunda base? ¿Y comprar nuevos aviones y nuevo de todo? Las armas que lleva son muy potentes para naves pequeñas. Pues luego tengo muchos 0% de ganar, no sé. ¿Debería construir una nueva base? Primero mejora la base. No sé, pero ahora sí que tengo armaduras. Armadura chacal. Todos a ello. Imagino que ahora tendré que construir varias para mis soldados. Llevo a 6 soldados, ¿verdad? Pues 6 armaduras chacal. No creo que tenga nada malo construir las armaduras. Construyamos 6 armaduras chacal, pero fíjate. 120.000 de dinero. No es tan caro. Es muy pronto. Estamos explorando. Estamos investigando. Voy a construir... Pero es que si construyo una segunda base, necesito ingenieros. Salvo que no. A lo mejor puedo hacer las investigaciones en una misma base y la ingeniería en una misma base y luego enviar los recursos a la otra base. Pero me vendrían bien más aviones y tener más alcance de radar. Tal vez la construyo en África o la construyo en Sudamérica para cubrir más rango en el mapa. Por ahora sí, hacerme este proyecto. Pero algo estoy haciendo mal, sin duda. Me costaría demasiados recursos. Bueno, por ahora me quedo como estoy. Sigamos viendo ovnis. Pero es que están pasando los días ahora sin mucha cosa. Pistola alienígena. ¿Qué investigaciones me da esto? ¿Tecnología de plasma alienígena? Eso sí que me interesa. Por favor, comienza el proyecto. La biología alienígena incluso se puede esperar. Quiero lo máxima gente posible con la tecnología de plasma. Tecnología de plasma puede ser bueno. Por curiosidad, ¿hay mods? Creo que hay mods para el juego, pero no los he mirado. Vale, UFO 16. Foxtrot, Bess. Cóndor 1 también. El Cóndor 2 todavía está roto. Ostro, puedes tú mismo, inténtalo tú mismo. Vuelve a la base. Y ahora sí que tenemos que enviar al Putincóptero y con un poco de suerte, aunque sea, lucharé de noche. Tengo un coche. Vamos, llega de día, menos mal. Esta va a ser la buena. A por ellos. Tercer combate. Podemos hacer 3 combates hoy. Madre mía, qué día más lento. Pero el tiempo también avanza lento. Ha pasado nada más que un mes con tanta velocidad aumentada que hemos hecho. Cámara. Cámara. ¿A dónde vas? Ciudad. Es que ha reventado sobre Bagdad, me parece. Pregunta. ¿Puedo atropellar a mis aliados? Ya veremos. ¿Quién está? Luther. La cobertura sea amarilla, no sé qué significa. Pero echa un vistazo por la ciudad. Vale, tenemos el límite del mapa aquí y aquí abajo. Así que los alienígenas tendrán que venir por ahí, digo yo. Gente, tomar posiciones. ¡Ah! Han vuelto los hombres lagarto. Estúpido coche está en medio. Siempre tiene que haber algo en medio. 19. Necesito 16 para disparar. Aunque es un disparo sin puntería. Pero es un disparo.
Nota mental, no estoy agachado, eso es malo. Coche, sálvame. Necesito 17 para disparar, pero puede que tenga que girarme. Así que no tengo suficientes unidades de tiempo. Ni siquiera para hacer disparo de reacción ahí. Intentamos los disparos aunque haya una cobertura ahí. Hay que empezar a pegarle. Casi. Lo has intentado. Stalin. Si pudiera no haber aliados entre medias para los disparos sería mejor. Tenemos... ¡Ah! Hay un coche. Además, tú llevas el arma pesada. Cancela. Esto no es cobertura ni es nada, pero calculemos. 20. Necesito 40 unidades de tiempo para hacer dos disparos. Casi. Ups, eso es malo. ¡Coche! ¡Sálvame! ¡Brum! ¡Hala! ¿A dónde vas? Tengo que seguir la carretera. ¡Brum! ¡Brum, brum, 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 brum! Esto puede ser malo, pero muy, muy malo. Puedo reventar el coche y ya sabes lo que ocurre. ¿Sabes qué? Continuamos para adelante. ¡Brum! ¡Brum, brum, 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 brum! Adiós la verja. A ver quién se mete con el coche. Pero no voy a disparar ahí por lo que pueda ocurrir. Me temo que así nos quedamos. Tú aún tienes unidades de tiempo como para disparar, pero no lo estás mirando. Se ha curado la vida como si no hubiéramos hecho nada. ¡Ig! Eso duele. Tú vas a explotar y no sé cómo decírtelo. Vamos a hacer una cosa, tú estás en cobertura, te puedes agachar y disparar varias veces. A por él. Y ahora, en cuanto podamos, vemos los fuegos artificiales. Tú aguantas aún un turno, pero estás sin cobertura ni sin nada. Así que preferiría disparar con otra gente. Necesito francotiradores en este equipo. Tenemos todas las mismas armas y no puede ser. Y ahora vamos a ver la bonita explosión. Si puede ser... Aplastemos eso para que no esté en medio. Mira, vi a un alien. Tiene 8 disparos. Dios, el coche me encanta. Brum, 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 brum. Venía por mí. Además tiene 100 de vida, o sea que... Sin muchísimo problema. Anda hasta donde puedas. Que se metan contigo. Mira, ahí tenemos otro. ¿Alguien le ve? No. Nope. Pero tal vez en el futuro. Mira, pueden saltar por encima de las cosas. Bien por ellos. Te curaría, pero a lo mejor tienes visibilidad. No, hay muchos objetos entre medias. Creo que te puedo curar detrás del coche. Ok, ya sabemos la clave de la victoria. Usar coches para todo. Enviaré 3 coches juntos. En una sola misión. Y que le den a lo demás. Quédate aquí, no le vas a poder disparar, pero bueno. Nadie va a tener rango. Lo malo es que los coches no ganan experiencia. Ya, pero mira las explosiones. ¿No estás viendo las explosiones? Mira las explosiones y disfruta. Hablando de explosiones. No, ¿verdad? Te vas a disparar a ti misma, no es una buena idea. Pero lo dejamos como posible. Para el futuro. Cuidado con los fuegos amigos, que nos conocemos. Pero debería tener disparo de reacción. Por ahora me quedo como estoy. Me están disparando al coche y no lo aprecio. Y creo que no le han acertado ninguno. Coche, ¿estás bien? Estás bien. Que se que maten a alguien los aliados. Vamos a seguir buscando alienígenas. Oye, no invadáis ciudades, aunque he sido un ovni estrellado. Aquí está el ovni estrellado. Y es más grande. ¿Hola? Que yo tiro un misil ahí, que estoy muy loco. Hablando de misiles... desequípate esto, por favor.
No me gusta la forma de usar cobertura a los coches. No puedo disparar. Tengo que salir y disparar y luego volver a entrar. Y no voy a poder volver a entrar. Eso es malo. Ni agacharme. No sé a quién envió las misiones, como no se distinguen desde arriba. Cuesta más cogerles cariño a la gente, me voy a tener que quedar ahí. Tenemos que matarlo. Que si no estamos todos sin cobertura ninguna. Menos mal. Vale. Esto ha sido un accidente, así que imagino que no habrá más de 5 aliens, digo yo. El resto de gente puede ir avanzando. ¿Te has quedado parada? ¿Has visto algo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hostia! ¡36 unidades de tiempo! ¿Te lo puedes creer? Me falta una unidad de tiempo para poder dispararle. Si hago disparo libre, aquí a lo mejor explota. Y un 106 de vida y está muerto. Está frito, está literalmente frito. ¡Buen trabajo! Así es como lo gastamos en mi pueblo, pero puede haber gente aquí dentro que no lo había tenido en cuenta. Y eso es un error. ¿Cómo de fácil mueren aquí los soldados? Ya han muerto 4, así que así de fácil. No puedo hacer disparo. Me voy a venir por acá por si acaso salen por la puerta. Vale, ¿a alguien le queda unidad de tiempo? No, fin. Tenemos que abrir esto. Y tú cámbiate el arma, que ya bastante has hecho con lo tuyo, que ya está vacía. ¿Hola? ¿Alienígenas? ¿No? Sí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Oh no, me han disparado al coche. Y no me han acertado de alguna forma. Qué lástima. ¡No se ha muerto! Oye, tú eres el mismo enemigo de siempre. ¿Puedo disparar otra vez? No, gasta mucho tiempo, menos mal. Bien hecho de todas formas. Y si pudiera disparar con alguien, pero siempre llevo delante a la tía con el arma pesada que no pueda disparar. La dejaré preparada para el siguiente turno. Casi. Lo has intentado, que no se diga que no lo has intentado. No, cuidado con el aliado, anda. Que podemos tener un problema. Le dejaré ahí preparado. Aquí ya parece que está más o menos a salvo la situación. Podemos acercarnos. Incluso podría aprovechar esta ventana. Vale. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Se ha curado 30 de vida. Siguen disparándole al tanque con... ¡Oh, no! Le ha quitado 11 de vida. ¡Oh, no! Espero que se puedan reparar los coches. ¡Hínchate! Gracias. Gente, a seguir avanzando, porque mi coche me parece que aquí los accesos están regular solo, pero podemos seguir explorando por aquí atrás, no fuera a ver a alguien. ¿Habrá inocentes ahí dentro? O sea, mejor que no. Quédate por aquí golismeando, por si viniera alguno. No sé yo qué opino de esta cobertura, pero bueno. Hay que empezar a vigilar esa puerta. Me he cargado todas las cosas que podían ser cobertura. Odio no poder girar el mapa. No lo comprende mi mente.
Tú no puedes moverte, tú sí. Y eso es todo para este turno. Ahí sale. ¡Ah! Que tenía de pie. Vale, ¿cuánta vida te queda? 20. Bueno, puede ser peor. Meterle a saco. Envía una sola bala. Lo has intentado. No me voy a poder cubrir contigo, lo lamento mucho, pero vas a dispararle a este tío. Excelente. Este ovni es grande, tiene que haber más gente. Tú necesito que apoyes, tanque. Si te pudieras cargar estas paredes, a lo mejor podrías pasar y participar. ¿Por qué? Paredes destruidas. Ya tenemos acceso. ¡Hola, amigos! Daño a la propiedad. ¿Quién le importa? ¿Cuánto necesitas para disparar? 20 unidades. Vamos a venir para acá, vamos a darnos la vuelta y agacharnos. Hay que cubrir ahí esa entrada. Y tú puedes disparar este turno también. Tú sí, pero tienes una visión regular solamente. Tú, ¿qué es una cobertura? Ven aquí, anda. Dos unidades tienen unidades de tiempo. Tú que estás disparando y tú que no. Esto es arriesgado, pero habrá que esperarles en la puerta. Algo se ha abierto. Puede que no estén aquí dentro. No me queda más huevos. Hay que entrar. Creo que eso es un alien también. Todas estas cosas pueden ser valiosas, me gustaría no romperlas. Si fuera posible. Pero por otra parte... Nah, mejor que no. Toca abrir puertas, alguien tiene que abrir puertas, Jairo, te ha tocado a ti. Y lo que es más... Tienes bastantes unidades de tiempo. Voy a disparar contigo. 10 unidades. ¿Puedes huir fuera? No. No puedes volver a disparar, agáchate. Pero tenemos que entrar. Eso de ahí verde no sé qué es. Puede que sea otro alien. Está reaccionando, ha fallado, menos mal. Bien, menos mal. Gente, toca entrar, pero a lo loco. Jairo ha sobrevivido un día más. Nadie sabe cómo. Pero puede que aún mueras. Sobre todo porque nadie tiene disparos de reacción aquí dentro. Lo malo del coche, no podemos entrar al ovni. Salvo que lo reviente, pero tiene deliciosos materiales. No sé por qué no quieren entrar aquí dentro. Cuidado con el fuego, amigo. ¿No me vas a curar? Es verdad, tenía que curar a alguien. Demasiado tarde. Estás en todo el fregado. Luego te curo, seguro que no se me olvida. ¿Sabes qué? Si quieres flanquearles, vamos a flanquearles, a ver qué hay por ahí atrás. ¡Hola! ¡Yuhu! Disparo de reacción. No ha valido para nada, pero disparo de reacción. ¡Au! ¿Quién ha sido? ¿Has sido tú, Jairo? Están dos. Pensaba que esto sería cobertura, pero no lo era. Ojalá pudiera ver quién es el cadáver. Otro menos más. Y hay que abrir esta puerta también. Pues no me apasiona la idea. ¿Qué tal si nos quedamos aquí en modo guardia todos? Y a lo mejor flanqueo por aquí atrás a ver qué hay. Con el único personaje que no puede disparar. Literalmente. Parece que no hubiera ninguna puerta trasera. Pero por si acaso, seguiremos investigando. Y te digo más, ¿qué hago investigando con esa, pudiendo investigar con esto? ¿Alguien quiere salir?
Esto tiene que ser el núcleo de energía. No debería destruirlo, pero por otra parte... no. ¿Quién era el que ha muerto? No me fijo en la gente, como son todos iguales. Que le den, me quedo en guardia. Moveros, hijos de puta. Hala, un tonto menos. Y el otro está como yéndose para atrás. Y hay mucha cobertura para él. ¿Será Luther el cadáver? No, espérate. Tenemos a Jairo. Jairo no ha muerto. Luther tampoco ha muerto. Y tampoco sirve curaré nunca. Pero es que estás en buena posición para ver a ese enemigo. Venga, cúrate. Pero que conste mi enérgica protesta. Va a haber que ir echando para adelante. Mucho me temo. ¿Quién era? No sé quién ha muerto. ¿Habrá muerto la rusa esa que tenía nombre de rusa todavía? No sé quién ha muerto. ¿Ha muerto a Monsi? ¿Ha muerto Olga? A lo mejor ha muerto Olga. Creo que debía ser Olga. O Darth. ¿Ha muerto Darth? Creo que ha muerto Darth. Darth Malgus 90 ha muerto. En la otra misión mataste muchos. Pero eso no ha servido para parar las balas con el pecho. Amon sí está en la base. Luego vamos a tener que... ir renovando personal. Por todas estas muertes. Que no es que hayan sido culpa mía. Es mentira. ¿Qué cojones estás haciendo? No, 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 no. Loca. Está loca esa tía. Ya, dejémoslo. No creo que asome la cabeza. Tenemos que entrar y no tengo escopeta. Tú, loca, ¿quieres venir para acá? Gracias. En lugar de dar vueltas, me gustaría poder ver si hubiera una entrada por aquí atrás, pero no lo parece. Y no tengo granadas. ¿Puedo poner una C4? A lo mejor pongo una C4 aquí atrás. A ver, con un poco de suerte no se carga eso. Cuando acabe la partida sabremos quién era, sí. ¿Pero sabéis quién va a morir? ¡Ah, no! ¡Darth Malgus está aquí! Creo que ha muerto Olga. Darth Malgus, tienes demasiados turnos. Vas a entrar tú. Espero no romper nada. Ay, no tengo suficientes unidades de tiempo. Pero me he dejado turnos reservados por disparar de reacción, pero te van a disparar, que lo sepas ya. Y aquí no tenemos visión. Este sitio es distinto, es difícil de atacar. Me voy a quedar en sitios posibles donde a lo mejor dispararle con la peña, pero... no cuento muchísimo con ello. También nos podemos quedar 5 turnos dentro, pero imagino que no tiene que haber alienígenas dentro. Si aguantamos 5 turnos dentro del ovni, ganamos la misión, pero imagino que no puede haber alienígenas dentro. Digo yo. Mientras, con esta me prepararé para poner una C4. En el siguiente turno. No puedo moverme, pues se acabó. Se ha movido, reacción, no rompáis nada de esto que es valioso. Eso es lo único que ha hecho, no ha hecho nada. Pero está esperando atacarme, me queda hacer la emboscada. Y por a mí quiero decir a Darth Malgus, ¿cómo es que no lo ves? Eso para que te acuerdes de mí. Pero creo que lo de poner la C4 ya no va a funcionar. Aunque solo por si acaso. Creo que tengo que ponerlo. Sí, será mejor que no hagamos esto. Guárdate eso en el inventario, por favor. Ha sido una mala idea. Pero los de atrás están aquí inútiles, total. Y este no puede volver a disparar. ¿Quién tiene más unidades de tiempo? 51, 57. Te ha tocado a ti, lo he echado a suertes. Jairo, dispara. ¡Gracias! ¡Estupendo! ¡Murió Olga Smirnova Putin! ¡No, la tía sin nombre! Pero a Darth Malgus le han subido de rango. Eso está bien. ¿Por qué te han dado una muerte y no se la han dado a...? ¿Quién entró al final? ¿Luther o Jairo?
Sería Luther, sí, le han dado la muerte, vale. Jairo mató a dos. Pero está herido. La genérica murió por genérica. Ea, ¿qué le vamos a hacer? Buen trabajo, equipo. Nos han dado dineros. Y ahora podemos investigar... Alenium, que no es Lirio. Alenium. Digamos que no es el Lirio, pero... definitivamente sí que lo es. Darth Malgus es un robo a muerte. Bien. Olga ha revivido, ¿no? Está muerta, está muy muerta. Ahora tenemos que poner a alguien más en la nave. De hecho, tendremos que poner a más gente, pues estáis heridos la mitad también, de nuevo. Sí, por favor. Necesito... que investiguéis estos. No me dejan. Ahora me dejan. Comenzar el proyecto. Tendría que tener algún... alguien sin nada. Si pongo a dos científicos, ¿me cambia esto en algo? La biología alienígena me importa menos. ¿Podemos hacer que esto no sea pobre? No podemos hacer que esto no sea pobre. Empezaré la investigación con, con la mínima gente posible. Cuando completen la biología alienígena los paso aquí. Por ahora, el rifle de plasma sigue siendo mi prioridad. Aunque el Alenium, si ese es su auténtico nombre, también debe ser importante. Mira bien a Olga. ¿Dice que revivió? ¿Lo ponía? Joder, no sé leer. Personal. ¡Jola, tía no se muere! Sí, ha aguantado. Estaba herida de muerte, pero no muerta. Ojalá eso me lo pusieran con mensajes más llamativos para darme cuenta dentro del combate. Si lo llego a saber, a lo mejor si hubiera usado un botiquín aún podía haber vuelto a la batalla. ¡Sigue viva! ¡Milagro! Ahora vamos a tener que cambiar la gente que tenemos en el... en esto, porque la tía está súper mega herida. Oh, mira. Darth Malgus robando muertes ha subido de rango. Tenemos que asignar a alguien más. ¿Quién quiere ser transferido? ¿Quién quiere ir a luchar la batalla y que pueda que muera? ¿Y en la primera misión solo murieron dos? Curioso. Yo quiero, sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? No es esta pantalla la que tengo que mirar, es esta. Amonsi. ¿Quieres pelear? ¿Cuánta puntería tienes, desgraciado? Que luego que os conozco. 57, supongamos que es bueno. Toma un lanzamisiles. No puedes llevar lanzamisiles de emergencia, mucho me temo. Así que con esto y un bizcocho, te vas al Putincóptero. No me dejan asignarte. Porque probablemente el Putincóptero no ha vuelto aún a la base. Ese es el problema. Vale. ¿Se podrá desangrar estando en vuelo el Putincóptero 3000? Buen trabajo, equipo. Ahora nos toca reasignar al personal. Yo creo que sí que está muerta. No, está herida, vale. De verdad que está herida, no me han engañado. A lo que íbamos. A Monsi, a morir por la patria. Estás bien equipado, ¿verdad? El coche me ha gustado. Me parece que lo voy a seguir llevando. No entiendo, que no sabía que podían revivir. Arreando. Ah, dejadme probar una cosa que no he probado. Amonsi, vas a ser el conejillo de indias. ¿Puedo cambiarte el aspecto de alguna forma? Y mis armaduras no las hemos desarrollado todavía, ¿eh? Quiero las armaduras, así a lo mejor la gente muere menos. Pero haré que un aliado te dispare por la espalda, que lo sepas ya. Eso que te quede claro, pero desde ya. Oye, ingeniería, ¿tenemos los trajes o qué pasa con mis trajes? ¿Eh? Tenemos uno de los trajes hechos. Aún quedan 5. Faltan 9 días. ¿Quién quiere el traje? Quien se lo pida primero se lo pongo. Del Putincóptero. Stalin, que es nadie. Darth Malgus, Jairo. John, no estás en el avión. Voy a poner solo a alguien que esté en el avión a ser posible, aunque no sé cómo le equipo la armadura. Jairo. Pues Jairo, por ser más rápido. Toma armadura de Akal, mira cómo te queda, como un guante. El problema es que tiene peso. Así que te tengo que quitar alguna cosa. Y no me gustaría quitarte tu lanzamisiles de emergencia. Tendría que quitar muchas granadas. Para perder ese peso. O quitarte munición también. O quitarte el botiquín. Te tendría que curar un aliado entonces. Sin botiquín, a tomar por saco. Justo, perfecto. Con lanzamisiles de emergencia y todo.
Me parece correcto. Y tienes una medalla porque te has sido disparado probablemente por algún aliado. Fantástico. Una pregunta antes de continuar. Se puede guardar, ¿no? Hay partidas guardadas automáticas, ¿no? Guardar, por si acaso. Que ya me conozco yo estas cosas. Busquemos más ovnis o más cosas. Siempre... ¡Xenopedia! Hemos investigado alienígenas. ¡Guay! Mientras, están ocurriendo eventos en el mundo, pero están muy lejos mío. No puedo hacer nada. Espero que vayamos desarrollando trajes poco a poco. Cóndor 2 está operacional, está operativo. El Foxtrot 1 también. No sé cómo hacer lo de las naves. Todos mis aliados están bajándome la financiación predeciblemente bastante. No sé si no tendría que haber creado una segunda base para empezar también. Y simplemente ponerle hangares y soldados para poder enviar misiones desde allí. Supongo que con la experiencia habrá que cambiar la forma de jugar, porque no sé yo si esto estoy jugándolo bien. Me saca hacer XCOM nuevo y ya me perdió. Pero no parece que estén ocurriendo muchas cosas. Eso quiere decir que tendremos trajes disponibles. Biología alienígena. Esto es la otra cosa que estoy investigando. Bla, 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 bla. No sé para qué sirve. ¿Para qué sirve? Armas para estunear. Interesante. Comienza el proyecto. Vas a poner a una persona. El resto vamos a ir desviándolos al Elirio. Al Elerio ya, aunque es Alenium, pero vamos, Elerio. Para que nos entendamos, porque es literalmente eso. Y eso me servirá para hacer cosas alienígenas, seguro. Por ahora me estoy guardando todo el dinero en la saca, y puede que no sea esa lo que haya que hacer. De hecho, muy seguramente no lo es. Creo que si este mes, aún así, estoy en positivo, aunque me sigan bajando el precio... Cuando termine el mes, que no queda demasiado, voy a construir una segunda base. Creo que necesito una segunda base y poner aviones ahí. Para poder interceptar mejor. Nos estamos perdiendo una cantidad de eventos alucinante. Y estoy bastante seguro de que ese es el problema. Pero no me quiero arriesgar por si acaso. Ya era hora de que aparecierais. Foxtrot, tira cosas. ¿Dónde está el ovni? Ahí está el ovni. Cóndor 1. A por él también. Esperemos a que esté en tierra, por favor. No sé yo si no se va a ir por eso. Cóndor 1 no puede continuar la persecución. ¡Quietos! Autorresuélvelo. ¡Yu! Vuelve a la base. Y ha caído en tierra, perfecto. ¡A por ellos, gente! Aunque algunos tenían la salud baja. Tiempo en lento, sí. Necesito repasar que mi gente de mi avión están todos sanos y salvos. Incluso con armadura, alguno de ellos. Y debo tener nuevas armaduras. Tengo dos armaduras más. ¿Quién las quiere? ¿Quién quiere armaduras? ¡Dos armaduras tengo! Darth Malgus. Luther. Amonsi. Javi. Stalin, quien quiera ser que sea el personaje. Amonsi. ¿Alguien más? Puede que sobreviváis con nuevas armaduras. Chris Maxter, no tienes a ningún personaje, ¿verdad? ¿O sí? Stalin. Pues a tomar por saco, Stalin. Luego tengo que hacer nuevos personajes también. Ahora tenemos que repartir el peso. Stalin está perfecta, ni hecho aposta. Luego habrá que crearte algún personaje, pero para eso hay que reclutar y cuesta dineros. Tú, te has pasado de peso muchísimo. Creo que vas a perder granadas. Pero tendría que librarme de demasiadas granadas. Adiós el botiquín y adiós una granada. Tú tienes poco límite de peso, Amonsi. Creo que tienes una puntería decente y reflejos también, pero... Y tienes bastante tiempo. El problema es que tienes poco fuerza, poco peso.
Había en el XCOM antiguo, si no recuerdo mal, una instalación para entrenar a las tropas. Aquí creo que no la hay. Dejarme investigar. No tenemos ninguna cosa para entrenar a la gente y que pueda mejorar las estadísticas, ¿verdad? Pues eso es malo. Se pueden aumentar estadísticas yendo a misiones, pero también solía haber instalaciones para aumentarlas. Y eso sería bueno, porque hay gente que flojea en algunas estadísticas y siempre es mejor entrenar a la gente. Quien no combate está entrenando. Y así se chetaban. Pero bueno, vamos al combate. Interceptemos. Llevamos el coche, que es lo peor que puede pasar. Y además va a ser de día, siempre que tengamos suficiente combustible para llegar. Y ha aparecido otro OVNI al que enfrentarnos. Parece de los muy pequeños. ¡Qué hijos de perra! No sabía que esto podía ocurrir. ¿Recordáis todas las armaduras que teníamos? Ah, ok, nada. Nos han derribado el Putincóptero 3000, los alienígenas asquerosos. Y las fuerzas locales han recuperado a los siguientes supervivientes. Putin, 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 Putin y Putin. Stalin, Darth Malgus, Jairo, Javi y Luther. Lo cual significa que ha muerto alguien. ¡Amon, si has muerto! Y lo que es más, creo que se han cargado el coche. ¡Qué hijos de perra! Vamos a tener que llevar a un avión cuando llevemos a las tropas al combate. Vamos a tener que llevar algún avión con él para que le defienda. Esto no sabía que podía ocurrir, fíjate. ¡Qué cosas! Y nos han dejado con menos vida. Y a Monsi además lleva armadura, así que armadura puede que hayamos perdido también. Y el coche, sobre todo el coche y la nave. Eso es malo. Acaba con él. Que le den. Y esto nos lo hemos cargado de verdad y hemos recuperado lecciones alienígenas porque ha sido encima del agua y no me he dado cuenta. ¡Ok! ¡Ey! ¿La nave no la hemos perdido? El Putincóptero. ¡Ay! El Putinmóvil ha sobrevivido. Solamente ha muerto a Monsi. Y además, como hay que reparar el avión, nos han jodido y tenemos que... No podemos ir a esa batalla. ¡Qué cabrón! El coche ha escapado, nadie sabe cómo. Nos la han liado parda, pero parda, parda. Nuevas tropas van a tener que ir al combate. Y no voy a poder llevarlos porque estoy reparando la nave. Eso es malo. Luego había nuevas naves que investigar con más capacidad de gente. ¡Tú al Putincóptero! ¡Tú al Putincóptero! Los primeros que aparezcan. Puede que haya gente... Si no tenéis vida, os aguantáis y os esperáis. Jairo, vuelves al Putincóptero. No, que has vuelto con 100% de la vida. John, te toca ir al Putincóptero. Te puede pasar lo de Amonsi y morir sin ver combate siquiera. Pero Ea, te aguantas. Hecho, ya tenemos gente. Lenin ha vuelto al combate, sí. ¿Alguno de los que se han quedado sin asignar tiene armadura? No. Y hemos perdido una armadura, creo. No, la hemos recuperado. No hay tanta penalización como esperaba. Tenemos una armadura más que asignar. ¿Quién quiere llevar la armadura del cadáver? Creo que da buena suerte. ¿Quién la quiere? Estamos ahora mismo. Manu Verdejo. Manuel ha vuelto al combate. Lenin. Y John. John se pidió armadura. Toma, John. Seguro que no te ocurre nada malo en esto. A por ellos. Campeón. Mientras, no sé cuánto tiempo tardarán en volver a recuperar la nave. A este sitio ya no vamos a poder ir. Si lo intento, me va a decir que naranjas de la China. Estamos recuperándolo todavía. ¿Sabes qué? Que te den. Lancemos un ataque aéreo. Las fuerzas locales han destruido el sitio y que le follen. Así por lo menos no pierdo tanta amistad con la zona esta. Lanzamos un ataque aéreo. Fin. Pero pensaba que eran mis misiles los que los lanzaba. Y hemos llamado a las fuerzas locales. Hemos dado el aviso. Oye, hay unos cuantos alienígenas por ahí. Si bombardeáis la zona no pasaba nada tampoco.
Nos vengamos de ellos, que les den. Ellos sabrán lo que han hecho. Por ahora tenemos que aguantarnos. La próxima vez, para la próxima vez ya lo sabemos. Tenemos que llevar escolta al combate. Nuevo ovni. El Foxtrot está jodido. Tenemos que llevar al Cóndor. Y aún estamos recuperando 67 horas hasta recuperar el Putincóptero. ¿Serán cabrones? Nuestro vehículo oficial. Nos lo han tumbado. Y ese ovni es más rápido que el mío. Y ha aparecido otro más. Cóndor 2, ¿estás preparado? No, pues tira para allá. Ese es grande. Ese es mediano. El UFO 20 nos va a pegar una paliza brutal. 0% de victoria, que le den. Hacerle nubarrón al pequeñín. Cóndor 2. Nuevo objetivo. Ah, por el 19 tú también. Hacerle nubarrón al pequeñín. El grande me da más miedo. Ir a la última posición conocida, que se ha salido de nuestros radares. Y no le vemos. Vamos a investigar por aquí, por si acaso estuviera. Hay que volver a la base. Tienen muy poca gasolina esta gente. Ese ovni mediano me da más miedito. No me voy a meter con él, que me pega. Quieto. Nuestro objetivo actual ha cambiado. Ahora tenemos que capturar a un alien vivo para interrogarle. Y para eso necesitamos crear las armas estuneadoras. Tenemos que crear las armas que estunean, estunear un alien y entonces capturarlo. Que hay que hacerlo de cogerle cuando está en el suelo y enviar y ponerlo en la mochila. ¿Hay sala de los caídos? No. ¿Quién ha muerto en el helicóptero? Amonsi murió. Y murió mucho además. Pero muy muerto. Que no un poco. Le cayó el coche encima, yo creo. Y por eso el coche sobrevivió. Vale, tenemos a los cóndor operativos otra vez, pero hemos pasado de dos ovnis, eso no le va a sentar bien al concilio. ¡Hemos hecho alguna cosa! Creo que esto es las armas de plasma. Eso me interesa. Y se pueden crear armas láser. Crea armas láser. Comienza el proyecto. Uno en cada, para aparentar. Voy a poner dos en las armas de stunear. ¿Para qué? Quiero armas láser, pero ya mismo. Pero ya. Así que me vendría bien. Siguiente. Seguir investigando. Y a ver si terminamos el resto de armaduras que nos quedaban. Hemos producido las armas Jackal. Las armas Chacal. Estas. Podemos asignarlas a todo el grupo que va a ir a la misión suicida siguiente. Armaduras para todos. Tenemos armaduras para todos. Hecho. Todos tienen armadura. Vamos a controlar los pesos. ¿Tú para qué quieres curar? Hostias. Y además, una granada menos también. A ti te sobra peso. Lanzamisiles de emergencia. Pero debería llevar botiquines también, que no llevo muchos. El escudo este... A lo mejor sería bueno llevar a alguien con escudo. Pero no me dejan ponérmelo, es como que no cupiera. No lo entiendo. A lo que íbamos. Necesito... lanzamisiles. Por favor, hazme el favor. Y además, otro misil más de regalo. Invita a la casa. Y eres francotirador, se supone. Si eres francotirador, ¿por qué coño llevas este arma? Que no os equipéis cosas raras. Ponte un fusil de francotirador. Ahora ya no me da el peso. Eres francotirador, no tienes que andar mucho, pero los disparos cuestan también unidades de tiempo, claro. Vale, fuera el misil extra. Pero tienes que ponerte... balas, por si las moscas... Me vale. ¿Tengo alguien que pueda curar? ¡Asalto! Fuera. Rol por defecto del asalto. Fantástico, buen peso. ¿Te hacen falta tantas granadas? Sí.
puedes llevar también un lanzamisiles de emergencia. Puede llevar un lanzamisiles de emergencia, cuerpo a cuerpo. Sí, ¿por qué no? Va súper armada. Manu Verdejo, tienes muchísimo peso, muchísima fuerza. Eso me parece bien. Y una puntería regular. Pero no llevas la armadura, claro, al cambiar la equipación por defecto. No, me gustan tus 68 unidades de tiempo. Así estás bien, yo creo. Te quedas en lanzamisiles de emergencia, pero estás bien así. Tú eres tío de rifle y llevas tu rifle. Así me vale. No tiro tantas granadas como para tener que llevar tantas granadas. Seguramente debería lanzar más granadas, pero bueno. Me quedo como estoy. Armas pesadas, llevas lo típico de las armas pesadas, estupendo. Tú llevas tío de rifle, francotirador, lleva cosas de francotirador y lanzamisiles de emergencia. ¿A nadie le sobra peso para llevar botiquín? Puedo llevar dos botiquines contigo porque voy a tener que curar con el asalto. Es un poco raro, ¿verdad? Doble botiquín, asalto enfermero. Y este también tiene botiquín. Tenemos un par de lanzamisiles de emergencia. Solamente creo que dos, pero suficiente. Hecho, creo que la gente está equipada. Buen trabajo. Aunque todavía está. Todavía estamos sin nave. Pero los tengo preparados para las emergencias. Ese asalto está más como medio que como asalto. Las escopetas, de todas formas, ya verás qué risa. O sea, la escopeta la lleva, con balas y con granadas. No te creas que no puede hacer daño esa persona. No me acuerdo quién era, creo que era Manu. Créeme que la escopeta esa se va a apagar sola y además tiene mucho movimiento. Hemos recuperado el Putincóptero por fin, menos mal. Ahora podremos interceptar cosas y matarlas, pero creo que ese es un ovni mediano. ¡Todos juntos a la carga! ¡A por él! Si lo derribamos, nos cubrimos en la gloria. Y si no, todas las naves dejan de estar operativas. ¡Ah! No es mediana, es normal. ¡A por ella! Somos 3 contra 1, paliza. El Foxtrot se ha quedado sin balas, pero bueno. ¿Se ha estrellado? Sí. Esto puede ser peligroso, pero tenemos una... Tenemos un avión. O sea, una nave y... ¡Ah! ¡Lo están reparando! Puedo enviarlo aún así. Aunque tenga poca salud, tenemos un problema. Tenéis que hacer de guía del Putincóptero. Por favor, que no vuelva a ocurrir lo mismo. No sé si... Vale. Vosotros. Nuevo objetivo. El Putincóptero. No me dejan ponerlo. Tiene poca salud. Pueden derribarnos de nuevo. Patrullar. Perdón, no, Putincóptero, deja de dar vueltas, que siempre me pasa lo mismo. Al sitio del accidente. Volver a la base, espero que no ocurra lo que me temo que pueda ocurrir. Por si acaso... Voy a enviar a Foxtrot también, para que apoye. No ha querido venir Foxtrot, que le den. Empecemos misión, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y después de esto lo dejamos ya, sin duda. Bueno, como experimento es una cosa que existe. Ahora a ver si la liamos. Tendría que haber preparado la pelea. Y haber puesto... Estamos en la ciudad de nuevo, hay policías que me ayudan. Haber puesto el coche delante para que salga el primero. Eso ha sido un pequeño fallo. Un alienígena ahí para empezar. Y justo he sacado el primero, el de la escopeta. Maravilloso. Y tenemos botiquines por ahí. Podríamos lanzar una granada, pero de fuerza estamos bien. Cuanta más fuerza, más lejos lanzan las granadas. A lo mejor podría tirar una granada. Pero por ahora prefiero que ataque a alguien de lejos. ¿Francotirador? No intentes dispararle al policía, por Dios. ¿Qué disparo ha sido ese? ¿Manué? Muy mal.
No, esos disparos no me están gustando. No te voy a mentir. Y no te puedo mover. 58 significan dos disparos. Puedo hacer un disparo normal y un snap. Incluso dos normales. Que son. Tienen mejor puntería, pero bueno. Y corre a. Por aquí. Para quitarte un poco de la vista. La de la escopeta, mucho me temo que no va a poder hacer mucho. Se va a poder esconder. Que no es poco. Y te digo más. ¿Qué demonios? Sí. Buena escopeta. Como corre tanto, no contaba con que corría tanto. Vigilemos el área y si podemos despejar para que pase el coche, tampoco sería mala idea. ¿Alguien por aquí? ¿Nadie? 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 Ok. Por si acaso. Coche, no vas a poder avanzar mucho, me temo, porque tenemos a uno en medio que no puede moverse. Pero ya, atropéllalo, no merece la pena, acaba con él. Te digo más, dispara random, ¡ah! Muerte y destrucción. Abandonemos el turno. No sé qué clase de enemigos hay en este juego. ¡Policía, mátalos a todos! ¡A por ellos! ¡Vamos, polis! ¡Ayudarme! Tú, si te apartas del medio, me hacías un favor. ¡Oh! Bueno, es grandecito. A lo mejor sí que es una nave mediana. No me vendría mal. Vigila por ahí, pero con la escopeta poco vamos a hacer. Lo importante es traer los refuerzos cuanto antes. ¡Tatará! ¡A por ellos! ¡Defensa! ¡Ah! Por aquí, pues por aquí vamos. Saquémonos todas las vallas. Y vamos cubriendo terreno. No vemos a nadie. No hay nadie aquí dentro. Hemos derribado a este ovni, o sea que tiene que haber menos alienígenas de los normales. El poli está aquí, mira el poli. Tenemos polis. Esto es un policía, ¿verdad? Creo que había un civil a lo mejor también, pero estos son policías. Ah, luego tendremos que lavarles el cerebro para que no haya pruebas de la invasión. Pero mientras nos ayude, no le voy a decir yo que no. ¿Quién le falta moverse? A ti. Tenemos a Stalin y a Lenin en el mismo equipo, no podemos perder. Aunque no estamos cubriendo esta zona, pero había un poli por ahí. Si oís que muere alguien, es el poli. Pero hay que vigilar ese ovni. ¡Hostias! Eso te pasa por venir y asustarme. Al de la escopeta. Pero ese enemigo no lo hemos visto aún. A mí me sigue flipando que uses un coche para las misiones. Yo qué sé, no sé cómo va el juego este. No sé si el coche es bueno o es malo, pero tiene misiles. Son misiles, no te puedes meter con los misiles. No te puedes equivocar con los misiles. Por aquí había alguien. Y te digo más, esta pared no me gusta. Ah, mira, ahí está. Si te podía disparar otra vez, lo hacía. ¿Dónde está mi francotirador? No tengo francotirador, pero. ¿Puedo cargarme el coche con fuego amigo? Solo tiene 100 de vida, tampoco es tanto, tanto. No puedo apartarlo del camino. Cojamos coberturas, si puede ser. 40 me da para dos disparos. El problema son los disparos de reacción, no ha habido. Me estoy arriesgando a lo mejor. Estoy andando mucho. Creo que estoy andando muy hacia adelante. Como lo he puesto en normal, me podía haber agachado antes yo también. A ver, ¿puedes mirar por la ventana o...? No tenéis. Venía hacia mí con un cuchillo. No tenéis pruebas. Por lo menos es un civil, no somos nosotros. Adiós, poli. Se había revelado, le habían controlado mentalmente los alienígenas. Era un infiltrado. Necesito 50 para hacer un disparo. Puedo venir hasta aquí, a ver si no le doy a mi coche. ¡Ha resistido! ¡Gracias, coche! Pero no le he dado al alienígena y le he dado al coche. Así que literalmente no me ha valido para nada.
Nah, no voy a tener tiempo para hacer nada. Voy a sacar de aquí al medio al de la escopeta porque está en mala zona. Pero ahora tenemos escudo. Deberíamos tener mejores posibilidades. ¿Hay alguien por aquí al girar la esquina? No, vemos a ese tío, está demasiado lejos. Esto es muy arriesgado, puede haber sabe Dios el qué por allí. Me voy a quedar como estoy. Y tú sí que puedes avanzar un poco. ¡No! Mierda, pensaba que estaba mirando a este. No, 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 para, cancela, cancela, cancela. Vuelve aquí adentro, vamos, por favor. Qué liada. Pensaba que estaba vigilando, estaba moviendo a este. Gracias, coche, por resistir. No sé cómo funcionan los coches, cómo funciona su armadura, pero bueno. ¿Sabéis lo que voy a hacer? Esta nave va a tener cosas muy deliciosas y muy bonitas. Pero por otra... ¡Hostia! Aquí había dos enemigos al lado de un coche que lo he visto yo. Que lo he visto yo. A mí no me engañan. No ha muerto. ¡Qué tío! Si puedo, incluso abro la puerta de esta forma. No tengo tiempo suficiente, ¿eh? Por lo menos podemos llamar la atención. ¡Au! No dispares, no toques, que le vas a dar a alguien. ¿Cuánta vida le queda al coche? El coche está perfecto. Al coche le da igual todas estas movidas. Bueno, ahora sí que deberíamos poder disparar mejor a este Pánfilo. Tírale ahí varios. Te parece que nos cuestan las balas dinero. Y son gratis, en el XCOM normal sí que costaban dinero. A ver, no dispares aliados. Deja de estar en modo disparo, por favor, que me inquietas. Necesito 50. Vale, uno menos. Y tú ahora ya, si quieres ponerte a correr por ahí por el medio del campo, puedes hacerlo, no como antes. Lo has intentado. Que no se diga. Sí, ¿por qué no? Y un escopetazo desde lejos. Va a ser que no. Necesito 21 para disparar. Eso parecía que le había dado, pero va a ser que no. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Me faltas tú. Pero estás muy lejos y no eres francotirador. Esto es todo lo que puedo hacer. A ver qué hace el alien ese. Recuperarse vida, seguir disparando a mi coche, pero no sé yo el coche cómo funciona. Cómo le pueden quitar esa vida, porque hasta ahora ha resistido a los ataques. Vamos a ver si hay alguien en casa. ¿Hay alguien en casa? Espero solo haber abierto la puerta. Esto no creará una reacción en cadena, ¿verdad? Que me la va a liar. ¿Verdad que no? ¿Quién sabe? Mientras voy a seguir aquí a recibir las balas. Pero... pasa una cosa, el ovni se ha vuelto semitransparente raro. Se ha puesto misteriosamente en negro. No me he cargado nada que no me tenía que cargar, ¿verdad? Aciértame alguna vez, hombre. No tocaba hoy. ¿Cómo no estás viendo...? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ese alien es invisible de repente? Gracias. ¡Bueno! Nos han tocado los novatos. En el grupo este, me parece. Tengo que hacer disparos de poca precisión, pero alguno a lo mejor acierta en algún momento. O tal vez no. Hazle un disparo apuntando, anda. Mira, la clave era apuntar. Bien, tía de la escopeta. Vamos a hacer el loco por aquí dentro. Esos son un par de cadáveres. Creo que había gente aquí dentro. Hola, tú también eres gente. Y yo soy yo yéndome.
Stalin Putin. Vamos para adentro también. Eso es todo. Voy a dar vueltas con el coche por ahí, a ver si hay gente fuera. Y el ovni no sé por qué se ha vuelto negro. Tal vez dispararle no fue la mejor de las ideas. Y el fuego se ha quedado bugueado. Ahí pasa algo raro. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. Con el coche. A ver qué se cuentan los ciudadanos. Y nosotros, creo que con nuestra reacción vamos a entrar con la escopeta. ¡Oh! Has decidido venir más cerca. Bien por ti. Pero no estás muerto, ¿no me has disparado de reacción? Bien por ti. No debería entrar tan a lo loco. Tú, sin embargo... Estos son puertas, esta nave es grande. No me fío yo de lo que pudiera ocurrir. Gente, hay que vigilar esta puerta. La escopeta es buena, ¿eh? Tenemos que haberla traído antes. Pelotón de fusilamiento. Si aparece alguien por la puerta, no tengo tiempo para reaccionar, pero para la próxima, por lo menos inquietamos. Nadie tiene tiempo libre, sí. Hecho. Hay alguien por aquí abajo. Bueno es saberlo. Coche, te toca misión ir para abajo. Uff, me están atacando. Hay dos distintos. No sé cómo han fallado esos disparos. Todos esos disparos. Pero me han suprimido, así que menos tiempo. La mitad del tiempo. Y mi arma pesada. Mierda, he entrado con la del arma pesada que tiene que ir de lejos. Mala idea. Pero sabemos que están para allá. ¿Escopeta? ¿Dónde está mi escopeta? Te he puesto la que más lejos. Están bloqueándote el paso. ¿Por qué no me dejan entrar? ¿Ah? Esto es una puerta, el juego me lo ha mostrado. Que le den, vamos para adelante. Quédate aquí, pero aquí te van a ver, eventualmente. Necesito entrar con tiempo. No sé por qué no me dejan pasar por esta puerta, porque estará en este recuadro. El enemigo. Por esta, sin embargo, sí que me dejan entrar. Pues tira. Ok. ¿Qué me ha disparado? ¿Desde aquí atrás ha sido? Oh, claro. También podía ser tú. Hola, tú. Yo me voy. Tenemos enemigos por aquí y por este lado también. Ah, mierda, me está bloqueando el paso. Aquí puede que hubiera dos. Aquí que yo sepa solamente hay uno. No sé cuántas unidades me va a costar. 33, 28... ¿22 serían? ¿O 23? Necesito 20 para disparar. Podría llegar hasta aquí y poder disparar. Lo cual no hace que vea a ese enemigo. 24 me he quedado. Más agacharme, tengo 20 por si viene por aquí arriba, pero lo dudo. Y con este no me puedo girar para atrás, tengo que protegerle. Porque le van a ir por la espalda. Inevitablemente. Y si no, me van a ir por aquí. Así que vigilemos las dos puertas y que sea lo que Dios quiera. Pero aquí puede que me maten bastantes. Aquí alguien puede caer. Se me ha olvidado mover a la nave. Buen escopetazo, pero no se ha muerto. Y tampoco se ha muerto. Por la espalda. Por la espalda, no me han matado. Buena armadura, menos mal. Ahora, por delante. Lo he resistido, gracias armadura. Uf. Oh, no lo puedo creer. Pensaba que te habían suprimido. Coche, se me ha olvidado moverte. Creo que había un enemigo por abajo aún. Hemos tenido suerte, luego ya nos curaremos. Coche, ven a explorar un poco el mundo. Un momento, eso es un enemigo, ¿verdad? ¿Acabo de ignorarle? Tú eres un enemigo. Tú eres 100% un enemigo. Te has camuflado con el color del suelo. Ya me encargaré de ti más adelante. Ahora estoy muy ocupado con mis cosas. ¿Quién quiere un escopetazo en la cara?
gira, por favor. ¡Tú! Vamos a por culo, me encanta la escopeta. Y ahora, ¿quién quiere ver al enemigo que tenemos aquí en la puerta? Y a lo mejor le sorprenden. ¡Hostias! ¿Cómo va eso? No puedo huir. Es ahora o nunca, el problema es que no puedo abrir la puerta. Están aquí agazapaos. Los dos. Puedo darte apoyo moral, mirando para acá. Y dando un paso. Y dispararé al que se mueva si te matan, pero te van a matar. ¿Quién es? ¡Lenin! Va a morir Lenin. Tenemos granadas. Eso es lo que estaba pensando. Y me parece que las voy a tener que utilizar. Granada. Aquí. Aquí, aquí. Aquí. ¿Dónde? Tira la granada en alguna parte, por favor. Tú tírala. No pienses, solo tira la granada. No me dejan tirar la granada. El píxel no hay. No tiene puntos este tío, es verdad. Tú tienes puntos, por Dios, dime que tienes granadas. No tienes granadas. Se puede hacer una cosa. Que no sé si va a funcionar. Granada al suelo. Esto es arriesgado. Coge la granada del suelo. Tira la granada del suelo. ¿Te cuesta 30 unidades? ¿Nos vamos a estar pasando la patata caliente y nadie va a poder tirarla? ¿Por qué? Cada uno le cuesta una cantidad distinta de tiempo. Te la puedo tirar a ti, si te parece bien. Esto ha sido un fracaso. Mierda, me he agachado. No tenía que agacharme. Puede haber cogido lanzamisiles, sí lo sé. Ni siquiera vas a tener tiempo de reacción. Nos tenemos que quedar reaccionando ante esta puerta. Es lo único que podemos hacer. Como no podemos abrirla... Tengo disparo libre. Puedo disparar libremente a la puerta. Ok. Esto de repente cambia las cosas. Buen fallo. Buen fallo. Esto no está cambiando nada. Me dejará el siguiente disparo de reacción. Aún así estamos jodidos. Que sea lo que Dios quiera. Tenía que haber pensado en abrir la puerta a balazos antes. Hasta luego. Uf, por lo menos estás en cobertura. Ahora sí aciertas, podías haber acertado antes. Aunque creo que hubiera muerto igualmente. ¿Tú qué clase? ¡Es un zombie! ¿Qué es eso y qué misil le voy a tirar? Ha muerto Lenin. Descanse en paz. ¿Podemos tirar la granada ahora solamente por la satisfacción de tirar la granada? Yo voy a dejar eso ahí. Y que sea lo que Dios quiera. Mientras tanto... Se me ha olvidado recargar. Ahora no tengo unidades suficientes para disparar. Pero tengo disparo de reacción todavía. Equípate el arma, por favor. Ahora estoy en medio, además. La granada va a explotar, pero la granada seguramente no lo mate. Pero tengo el disparo de reacción con la escopeta, pero estoy de pie. Si recuerdas, había una crisálida que mató al escopetero. Seguramente convirtió a uno en zombie, como en el XCOM. Es posible que los crisálidas esas hagan zombies. Espera, 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 ¿dónde estás yendo? Tengo disparos contigo. El problema es que hay una granada y no me puedo acercar. Tenemos un 30... ¡Ay, no! Tenemos un 0% de acertar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién tiene tiempo? Tú tienes tiempo. ¿Tienes algo que no sean granadas?
O sea, que no sea el disparo este tocho porque voy a matar al aliado de delante. El aliado de delante puede quitarse del medio. 0% de acertar. Y además aún tenemos aliados delante. Su disparo de reacción, si vuelve hacia atrás, va a darle al aliado de delante. John, puede que mueras. Ah, por cierto, coche. Si no te... ¡Oh! Hola, otro zombie. Y otra crisálida. ¿Cómo te va? ¿Y a ti? Hostia, hay más zombies de los que esperaba. Y otra crisálida. ¡Ja! Esto no termina ahí dentro. Ya veremos lo que ocurre. ¡Piun! La granada lo mató. Pero... los zombies se están convirtiendo en crisálidas. Hay bastantes. Creo que están convirtiendo a toda la población. Creo que esos polis que había al principio, aunque yo maté a uno de ellos, lo hice bien por él. Se están transformando ahora. Tú no te conviertas, ¿eh? Ah, mira, todavía queda un civil vivo. Ese sigue vivo. ¿Cómo sigues vivo? Me cuesta 28 tirar un misil. Toma, para que lo disfrutes. ¡Siguen vivos! ¡Esta gente tiene vida! ¡Polis, hacer vuestro trabajo! Y nosotros tenemos que salir ahí fuera. Vamos a comprobar que no queda nadie aquí dentro. No lo parece. Nos necesitan allí fuera. Fíjate qué cosas. Había más gente de la que esperaba. Lo has intentado, que no se diga. Agáchate para luego. Si pasas 5 turnos en la nave, ganas. La de la escopeta está ahí dentro, pero quiero matar a esos zombies. Puede que me den cosas o algo. No, joder, qué susto. Vamos a venir por aquí. Aquí había un civil, que puede que vayan a transformarlo. Vigílale. No le quites el ojo de encima. Vale, ahí había un cadáver. Creo que está todo visto. Van a transformarle, ¿eh? Están intentándolo. Puede que te sacrifique por el bien de la humanidad y te tire un misil. Ok. Ya no hay nada que salvar. Ahora ya no me siento mal por lo que voy a hacer ahora mismo. Movimiento oculto. Hay bastantes más zombies de los que más alienígenas de los que pensaba. Y ya está, y se convirtieron en Chocapic, aunque no tanto como me gustaría. Oye, ¿tú te has transformado ya? No puedo recargar con el coche, claro, el coche se ha vuelto inútil. Cuando los mato se están convirtiendo en zombies, no al contrario. Intentaré atraer su atención por lo menos. Oye, venía por mí. Y no a por mis deliciosos soldados. Métele con todo lo que tengas. ¡Buen disparo! Vas a morir. Adiós, John, te echaremos de menos. Ni siquiera veo a esos. Mierda. No dispares al coche que no te ha hecho nada. Cuando los matas se transforman. Eso es malo. Y la explosión les ha dado igual. ¿Qué haces? Ven hacia acá. Ah. Y si reculamos hacia la nave, porque tendrán que venir por nosotros. ¿Quién queda? Tú que no puedes disparar. Y tú, que te voy a dejar aquí en la nave por lo de los 5 turnos, pero te vas a quedar aquí. Por si acaso mirando hacia acá. ¡Oh, no! Eso es malo.
Me han transformadillo. No, mierda, no quería disparar. Pero por otra parte sí quiero disparar. Putos zombies, no sé a quién han transformado. Y el otro se ha venido por aquí atrás. Esto es malo. Esto es muy malo. Lo bueno es que a ti no han ido por ti. Mira hacia atrás tuyo. ¡Hola! Siguen ahí. Siguen definitivamente ahí. ¡Jo, tío, macho! Eres de lo que no hay. No me falléis estas cosas. Por favor. Esto es peor. Esto lo está haciendo peor todavía para nosotros. Dispárale como si no hubiera un mañana. 76% por 3. ¡Muere! Oh, mierda, tengo que recargar. Correr no va a ser, no me va a servir de nada. ¡Corre! ¿Coche? Ah, no, espera, todavía me queda esta, lo había olvidado. Nunca tengo balas. 54 unidades de tiempo me piden. ¿Y qué más? Huyamos de formas extrañas. Intentaré, ya digo, poner el coche en algún sitio para llamar la atención. ¡Hola, chicos! ¿Cómo vamos? Ojalá os pudiera atropellar, pero no puedo hacer literalmente nada. No tengo inventario. No tengo más misiles en el coche. Gasté los 8. Y apenas quitaron tanta vida. Se tendrían que agrupar todos en la nave. Estamos más o menos en ello. Pero no voy a correr por aquí cuando tengo a este otro aquí. ¿Puedo hacer como que os disparo? No sabía yo que estos hacían esto. No te da tiempo a atacar. Sí, le da tiempo a atacar, sí. Hola. No, tanto ya no. ¡Wow! Estamos todos muertos. Todos muertos. Ya está, no puedo hacer nada. Me queda el coche no puede hacer nada. Coche, ¿puedes entrar aquí? ¿Para que las condiciones de victoria? Hemos muerto todos convertidos en zombies. Uf, a lo mejor tenía que haber abandonado la misión. ¡Putos zombies! Corren un montón las crisálidas estas falsas, nuevas. Me voy a dar una vuelta por la ciudad a ver cómo ha quedado el escenario del apocalipsis. Creo que no están yendo ni siquiera por mí. Las crisálidas son malas. El coche no puede meterse en la nave y ganar. No, ya lo he intentado. ¿Te hubieras quedado en la nave? Estaba en la nave. Pero estaba en la puerta de la nave para ayudar a mis compañeros de fuera, porque pensaba que podía controlar la invasión. No podía controlar la invasión. ¡Hola, chicos! Mirad cómo voy por aquí. Brum, 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 brum. Abortar misión. Todo. Mira, el coche ha vuelto. Literalmente, si no van a venir por mí, no, nos quedamos en punto muerto. Misión fracasada. Buen tajo. Todos muertos. Mira, medalla al valor o a lo que sea. Más uno de voluntad. Sí, mira cómo la vas a aprovechar. Atropella. No puedo. Creo que no puedo. Lo he intentado. La crisálida está bastante cheta. Debía haber dos. Y la segunda ha hecho así. ¡Ah, ja, ja! Matar a todo. Y se ha lucido con los inocentes. Tenía que haber civiles. Y ha empezado a convertir a todos los civiles. Y la hemos cagado infinito. Pues se acabó. Es que me mata de un toque con la armadura. Y corre bastante y puede atacar en el mismo turno. Está cheta. Hacen falta nuevas tropas. Eso sí, va a haber que reclutar a gente. Pero mientras tanto veamos... el camino de la vergüenza volviendo a la base. Pero lo dejamos aquí. Todos muertos. El próximo día habrá que reclutar a nueva gente. Putinlandia. Guardemos.
Un poco de muerte y destrucción nunca está de más. ¡Qué lástima! Ese ovni debía ser mediano. ¡Aj! La próxima vez, como veo una crisálida de esas, me quedo escondido en un rincón que no me vean y todos con disparos de reacción. No sabía que al matar a la versión zombie se convierte en crisálida. ¡Qué injusto! Hay que matarla dos veces. A estas alturas del juego, que ha pasado dos meses. De hecho, no ha llegado a pasar el segundo mes del juego. La madre que me parió. A lo mejor el coche lo malo que tiene es la munición limitada, porque se disparó misiles a las crisálidas y les ha dado lo mismo. ¡Ea! Cortamos aquí. Madre de Dios, qué buena forma de terminar. Se acabó. Ya volveremos en algún momento al juego. Seguramente la semana que viene, en algún momento. Esto quiero que sea una cosa semi-regular. Así que eso. ¡Venga! ¡Se acabó! Adiós, muerte y destrucción para todos. Esto va a terminar en fracaso a este ritmo, más claro que el agua. Pero bueno. ¡Adiós! Se acabó. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Buena forma de acabar perdiendo. ¡Adiós!